Licencia del concejal Claudio Maroli. En su reemplazo, el señor Mariano Pausa. Sí, voy a pedir, señor presidente, la palabra para pedirle al secretario que la lea por secretaría, por favor. Ah, quedó con el decreto. Está con el decreto. Señor Presidente, Honorable Consejo Deliberante, Profesor Martín Cárdenas. Me dirijo a usted a los efectos de comunicarle que haré uso de la licencia por motivos particulares desde el lunes 3 de abril de 2017 hasta el viernes 7 de abril del corriente año. A los efectos de que convoque al concejal suplente, es el señor Mariano Pausa. Firma Claudio Maroli, DNI 12397-240. Señor Presidente, yo quiero que conste en acta una observación, porque ayer el concejal Pausa ocupó la banca y realmente el pedido de licencia se lo está tratando hoy en el Consejo Deliberante, y nosotros seguimos sosteniendo que es el cuerpo el que autoriza las licencias y autoriza los reemplazos. Lo que creo que fue un error en un acto protocolar, pero que por cuestiones reglamentarias, nosotros hacemos la observación para que conste en acta, porque no lo quiero dejar pasar. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal. Aclarando que el pedido de licencia tiene fecha 3 de abril, que es el día de ayer. Sí. Continuamos. Nosotros estamos hoy, que es el día 4. Señor. Continuamos, secretario. Decreto número 7 del 2017, Arévalo Claudia Clarina, designación como personal de maestranza en el Honorable Consejo Deliberante. ¿Aprobado? Esto tiene que ver, concejales, con una regularización que se va a hacer del personal del Consejo Deliberante, ¿sí? Por eso es este decreto que se elabora de la señora Karina Arévalo. Decreto número 6-2017, Sivana Liliana Rosalía, designándose como recepcionista del Honorable Consejo Deliberante. Aprobado, concejales. Aquí también es cumplir con una normativa en el cual la categoría de recepcionista del Consejo Deliberante no tiene nombre y apellido, sino tiene función. Por lo tanto, venimos a hacer también un acto de justicia aquí al nombrar a esta empleada municipal en este determinado cargo. ¿Sí? Honorable Consejo Deliberante de Morón, decreto número 102-2015, solicitando al Honorable Congreso de la Nación Argentina arbitre los medios necesarios a efecto de dar discusión en el seno del mismo sobre el uso del cannabis con fines medicinales. Esto ha tenido ya tratamiento, sí, así que habíamos propuesto tomar conocimiento de la nota, enviarla al archivo, aprobado. Nota del señor Leonardo Udrizar, por varios vecinos, barrio Los Fresnos, ubicado en calle Juan 23 y Maipú, reclamos reiterados referente a apertura de calles, entoscado, tendido eléctrico, iluminación, cloacas y agua. Comisión de Obras. Vecinos del pasaje calle Miguel Ángel Mori, solicitan ser incorporados en el plan de obras de cordón cuneta referente al barrio Pompeya.
Comisión de Obras. Nota de APAM Varadero, licenciada Mardoni Ojeda. Solicita un equipo de pala hidráulica y volquete a fin de reparar el patio interno en la calle Pacheco de Melo, 1250. Debo solicitar acá el tratamiento sobre tablas de esta nota y la aprobación de la misma. Aclarando, como lo hemos hecho en la reunión de labor, de que la utilización de dichas maquinarias va a estar acorde a la disponibilidad de la misma y en los tiempos que la Secretaría correspondiente estime necesario. ¿Sí? Continuamos, secretario. Sindicatos Unidos de Varadero solicitan sesión extraordinaria a fin de tratar con seriedad la problemática laboral de nuestra ciudad. Esta nota ya está a destiempo, de hecho hemos participado como cuerpo en estas sesiones y en estas reuniones, así que enviamos esta nota al archivo. Aprobado. Nota del señor Verdina Luis, director de Derechos Humanos. Solicita la adhesión a la ley 14783, incorporación del 1% a la diversidad sexual. Comisión de Legislación. Verdina Luis, director de Derechos Humanos, solicita declarar de interés legislativo, cultural y educativo las jornadas programadas por esta dirección al conmemorarse el día 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Sí, también es extemporánea esta nota y son eventos que no se han realizado, así que hemos acordado enviar esta nota al archivo. ¿Estamos de acuerdo? Verdina Luis, director de Derechos Humanos. Proyecto de ordenanza reparación histórica de la quema intencional de libros de parto del Hospital Municipal en el año 1980. Comisión de Obras. Legislación. De Legislación, perdón. Saltieros. Expediente R 10.150-2017, Ramos Juan. Proyecto de ordenanza creando el Comité de Crisis y Seguridad del Partido de Varadero. También, Comisión de Legislación. Expediente R 10.151-2017, Ramos Juan y otros. Proyecto de ordenanza disponiendo en las reparticiones municipales la colocación de un cartel con la leyenda Las Malvinas son argentinas. Comisión de Obras. Nota de Termocom SRL. Estado de situación del balneario municipal sector sur correspondiente al expediente I-20.1779-2010, cuerpo 1. Comisión de Obras. Actitud Animal Varadero. Solicitan el espacio de la Plaza Colón para el domingo 6 de mayo para realizar una maratón dance solidaria. Solicito el tratamiento sobre tabla y la aprobación de esta nota de la misma manera que lo hacemos siempre, entendiendo que deben ponerse en contacto con las áreas pertinentes para ver si hay disponibilidad en ese día, en esa fecha, en ese lugar. Pero nosotros aprobamos la utilización del espacio público. Nota de la señorita Gabilondo Viviana Clarisa, referente a la Comisión Municipal de Discapacidad en el partido de Varadero. Comisión de Salud. Secretaría Parroquial María Carraro. Solicita una autorización para ceremonias a realizar los días 9 y 14 de abril del corriente año, domingo de Ramos y Viernes Santo. Tratamiento sobre tablas de esta nota y la aprobación. Varadero Diversidad ONG. Solicita se declare de interés municipal la primera jornada de Varadero Diversidad. Solicita se declare de interés municipal. Sí, perdón, hago una corrección. Por lo hablado en labor legislativa, nosotros no tenemos el alcance para declarar interés municipal, por lo tanto habíamos hecho la corrección para declarar este evento de interés legislativo. Concejal Bar tiene la palabra. Sí, básicamente quería aclarar eso, que desde el Consejo Deliberante lo que estamos haciendo es declarar de interés legislativo de estas primeras jornadas de diversidad sexual y género. Así que para que tomen conocimiento, porque hay gente representante de la organización presente, se le va a estar entregando también una copia de la resolución mañana, en el día de mañana, durante las jornadas. Gracias, concejal. Sí, aprobado, ¿no es cierto? Sí, aprobado.
Secretaría de Obras y Servicios solicita la autorización de préstamo de maquinaria Bodcat para realizar trabajo en la localidad de Santa Coloma y Ruta 41. Pido el tratamiento sobre tablas y la aprobación. ¿Aprobado? Vamos a continuar con la sesión y comenzar, en este caso, con los señor proyectos. Sí. Quisiera, en el expediente 1151 del 17 de Ramos Juan y otros, que hablan sobre la leyenda de las Malvinas son argentinas, sí. Que se revise también si hay bandera nacional en todo ese edificio. ¿Tá? Si se puede agregar a ese... Bien, si no, en la comisión, concejal, cuando se esté trabajando sobre ese proyecto en sí, se puede agregar en el tratamiento de del proyecto. Ahí está. Pero está bien la acotación por lo que dice. Señor presidente. Sí. Teniendo en cuenta de que está faltando, quería hacerle una consulta, teniendo en cuenta que está faltando el concejal Di Pascua y que se informó por presidencia de que va a llegar en la brevedad, y siguiendo el orden del día, el primer proyecto es del concejal Di Pascua, si no se puede alterar, dejarlo para lo último y para que tenga la posibilidad de explicar los proyectos cuando llegue. ¿Estamos todos de acuerdo, el cuerpo? Alteramos, entonces hacemos una moción de orden para alterar el orden del día. Eso es, concejal, lo que está solicitando. Exacto. Y bueno, esperamos a que el concejal, que por razones particulares va a llegar más tarde, se incorpore a la sesión para explayarse sobre el proyecto. Vamos a pasar entonces a los proyectos centrados y comenzaríamos con el segundo del orden del día para darle continuidad a la sesión. Expediente B, 1152-2017, Bloque Frente para la Victoria. Proyecto de resolución solicitando informes referente a contrataciones de artistas del Festival de Música Popular Varadero 2017. Sí, debo solicitar el tratamiento sobre tabla de dicho proyecto. Es una resolución, por lo tanto, aprobamos el tratamiento sobre tabla y le damos curso al mismo. Pido la palabra, señor presidente. Sí, concejal De Pauli, tiene la palabra. Señor presidente, este pedido de informe fundamentalmente surge a través de versiones periodísticas. Hay dos medios que uno envía telefónica y otro por vía de mail. Confirman valores que no son los que nosotros vemos en los datos aportados por la Secretaría de Hacienda, como el caché artístico de, en este preciso caso, de los manceros santiagueños. Entonces, este bloque, pidiendo la documentación necesaria, lo que observa son dos cosas fundamentales. Una es que el caché de los manceros santiagueños, dicho por ellos en forma verbal, en comunicación telefónica, y otro en un documento que está a la vista y aportado ahí como copia para el expediente, dice claramente que cobran alrededor de 420 mil pesos, más gastos de traslado. La cifra final que cobra el representante de Mancero Santiagueño, una firma tercerizada, porque no es lo que figuran como apoderado cuando uno los busca en internet, es de 614 mil pesos. Y que en ese monto está el traslado y está la comisión que cobra la intermediación. Entonces, nosotros lo que consideramos es que hay una tercerización innecesaria en la mediación de la contratación del artista, y que tampoco consta en la documentación que nosotros vimos, documentación fehaciente que corrobore que la persona que dice ser el representante artístico de los manceros santiagueños, no hay un contrato que diga que los manceros santiagueños lo autorizan a él a cobrar en nombre de ellos.
Creemos que son dos cuestiones graves. Si bien ya hemos escuchado que por los tecnicismos y por la documentación que vemos está todo documentado, lo que sí nosotros decimos es que si vamos a tercerizar todo, los artistas nos van a salir siempre un 50%, un 55% más caro. La organización del festival pagó un 55% más de lo que hubiese salido llamando al representante de los manceros santiagueños, no al conjunto en sí, sino a su representante, como actúan y como suele hacerse normalmente en este tipo de actividades, que uno llama a los representantes del conjunto folclórico o del artista. Acá hubo una tercera empresa, un tercer representante, al cual se le dijo que contratara artistas, y es el mismo que ha prestado servicio con otro nombre, pero figura como el apoderado de las empresas que prestaron servicio de luz, de sonido, alquileres y un montón de cuestiones. O sea, creemos sillas, creemos que es un tema para estudiarlo, es un tema para evaluarlo, y creemos realmente que no se puede malgastar los dineros del municipio de Varadero pagando sumas desconsideradas, por lo que se podía haber ahorrado un montón de dinero por parte del municipio, que es el ente que finalmente desembolsó el dinero para pagar, y el cual sabemos perfectamente que para cubrir los gastos de la inversión que se hizo en la organización del festival va a faltar mucho dinero. Como nosotros seguimos sosteniendo, de la misma época en que nos decían que nosotros gastábamos la guita en joda, nosotros seguimos sosteniendo que el festival, como un hecho cultural, es una inversión. Pero no significa que es un gastadero de dinero al libre albedrío. Creemos que es una inversión cultural que mantiene una identidad por el pueblo de Varadero y que se debe defender con uña y diente los recursos que tiene el municipio, y no para que se los lleven intermediarios y tercerizaciones que dejan en duda realmente hacia dónde se dirige ese dinero. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal. Sí, perdón, estamos. Así me ordeno, perdón. Perdón, estamos. Déjeme aclarar algo. Estamos en tratamiento sobre tablas del proyecto. Del proyecto de resolución solicitado un pedido de informes del Frente para la Victoria. Sí, perdón. Secretario de Gobierno, que está utilizando. Usted puede tranquilamente formar parte de lo que sí, estamos en el tratamiento sobre tablas y luego debemos ir en la búsqueda de la aprobación o no del proyecto, pero. No, tiene que incorporarse a la sesión. Puede incorporarse a la sesión, sí, pero por eso digo, quiero aclarar la situación en la cual estamos en este momento, ¿sí? Para no cometer errores y que luego sean utilizados en mi contra. Si usted quiere, secretario. Puede formar parte de la sesión si quiere venir a formar parte del debate, lo que sí, por supuesto, no va a intervenir en la votación del tema, y por supuesto, no. Lo quiero aclarar bien porque las cosas que son obvias luego no son obvias, ¿sí? Así que yo lo invito si quiere venir a utilizar el micrófono para. Pero, señor presidente, a ver. Porque usted siempre fue tan reglamentario. Sí. No me cabe ninguna duda que puede ser, pero mantengamos la formalidad. Habrá que pedir un cuarto intermedio. Pasamos a un cuarto intermedio. Por eso estoy diciendo, a ver, me quise poner todo. Perdón. Vuelvo a repetir, quiero decir, no es que se pueda debatir desde la presidencia con un secretario sentado en la banca, fuera de la banca, no. Cuando no se lo ha invitado. Ahora, si quiere debatir,
quiere mostrar o quiere participar en el debate, hay que llamar a un cuarto intermedio. A ver, concejal. Estamos haciendo un pedido de informe. Concejal. Normalmente el pedido de informe para que se conteste por escrito, bien. No para que... Yo agradezco... Si no, esta sesión vamos a terminar a las 2 de la mañana. Yo no tengo ningún problema. Yo agradezco todos sus consejos porque usted ha sido presidente de consejo y sabe bien cómo funciona esto, pero también entiendo que que el intendente y cualquier secretario puede formar parte del debate del tema que se está trabajando sin previa invitación, salvo que el consejo haya decidido previamente que sea una reunión secreta. Así que en ese sentido lo invito, señor secretario de gobierno, a que venga. Presidente. Lo invito, señor secretario de gobierno, a que venga a la mesa señor presidente. A formar parte del debate si así usted lo requiere. Señor presidente. Es lo que está requiriendo. Presidente. Estamos gritando eso, presidente, perdóneme. Porque le están diciendo que hay que hacer un pedido de cuarto de medio. Algún concejal de su bloque. No es necesario, pero lo vamos a hacer. No es necesario, pero lo vamos a hacer. Pido la palabra antes del cuarto intermedio. No es necesario, pero lo vamos a hacer. Para que no se ponga mal, concejal. No es necesario, pero lo vamos a hacer. Pido la palabra antes del cuarto intermedio. No. Perdón. Perdón. Yo el cuarto intermedio, pero que quiero que quede claro que no es necesario, pero lo voy a hacer. No es necesario, pero lo voy a hacer, concejal. No es necesario, quiero que quede claro que no es necesario, pero lo voy a hacer. Vamos en un cuarto intermedio a escuchar las declaraciones que quiera dar el secretario, aunque vuelvo a manifestar que no es necesario pedir un cuarto intermedio. Solicito la palabra, señor presidente. Antes del cuarto intermedio. Secretario, por favor. Antes del cuarto intermedio. Estamos en cuarto intermedio, concejales. No lo aprobó nadie. No se puso a consideración y lo no aprobó nadie. Pongo a consideración el cuarto intermedio. Estamos en cuarto intermedio, ¿no es cierto? Déjeme, antes de escuchar la palabra del secretario de gobierno, artículo 16 del reglamento interno, el intendente municipal y los secretarios, salvo sesión secreta a la que no se los invitase, pueden asistir a las sesiones del consejo y tomar parte del debate. En ningún momento habla de cuarto intermedio. Así que no era necesario el cuarto intermedio, lo hemos solicitado, vamos a escuchar. Señor presidente, eso no exime de que tenga que ser el informe por escrito también. No. El informe lo vamos a elevar como corresponde, pero a ver, acá se plantea una situación en la cual yo, y en esto sí voy a ser firme, por favor. Las determinaciones que tome desde la presidencia, luego me las pueden objetar, como me lo han hecho, a través de otros mecanismos. No quiero que me las vuelvan a objetar acá, porque está claro que yo estaba en lo cierto y no quiero empezar con esta confrontación de gusto. No, discúlpeme, ¿sí? Pero ¿sabe qué, señor presidente? Lo que le íbamos a manifestar es lo que le está manifestando el concejal Elmer. Que más allá de las explicaciones que se tengan que dar y que puedan dar los funcionarios, nosotros necesitamos que estas cuestiones, que hace un año que vienen pasando, que hace un año... Perdón, déjeme terminar. No lo dejo hablar, ¿sabe por qué? Porque ya estaba aclarado ese tema, y somos grandes, concejal, ya estaba aclarado ese tema, y yo aclaré que estábamos en tratamiento sobre tabla, y cuando estamos aprobado el tratamiento sobre tabla, luego hay que ir por la aprobación o la no aprobación, no, tampoco lo saben eso. ¿Pero sabe qué? Ya está dicho, concejal, luego de que hable el secretario, ¿vamos a ir a la aprobación o no del proyecto? Usted no deja hablar a un solo bloque, no deja hablar. Al resto de los bloques no tiene problema. Bien, escuchamos al secretario. Igualmente no me altera porque ya sé la postura que tiene sobre mi personalidad, así que no me altera lo que puedan ser opinados, concejal. No lo hago personal, sobre mi función, ya sé lo que opinan, así que no lo voy a cambiar en 2 minutos. Recibimos al secretario de gobierno, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Disculpen la interrupción, yo sé que esto no es una cuestión habitual, pero la verdad que hay cosas que yo entiendo y estuve también, entiendo las cuestiones políticas, entiendo que hay cosas que se pueden explotar políticamente, pero cuando ya se ponen en duda algo superior a eso, por eso me tomé el atrevimiento de pedir esta oportunidad. Obviamente que, como decía el concejal Elmer y como decían ustedes, vamos
vamos a responder por escrito a lo que están planteando. Y bueno, y algún, recién por eso mandé a pedir, porque algunos apuntes tenía preparándolo para hacerlo por escrito. La verdad que este caso, el de los mancheros santiagueños, el cual está muy nombrado periodísticamente, es un caso, como pueden haber sido muchos, en los cuales con un número que uno solicita en algún lado, piensa que eso es el total de lo que un artista cobra. Y como decía el concejal de Pauli, cuando uno terceriza muchas veces paga más costos. Y desde el año pasado, la verdad que tratamos de hacer lo menos posible la tercerización, y de hecho creo que en el 90% de los casos hemos logrado llegar al representante oficial de cada uno de los artistas. Hemos hablado en muchos casos con los artistas, con los no tan importantes y con los importantes también. Pero los manceros tienen una cuestión particular, que no tienen un representante fijo. Los que venden los manceros son algunos de los integrantes de los manceros que tristemente desencadenaron en esta movida mediática de cuánto cobraban o cuánto no cobraban, porque esto que salió a la luz en un festival posterior a Varadero, algo había sucedido ya en Varadero, la pelea que tienen entre algunos de ellos. Y esto nos llevó a que, como también son un grupo bastante solicitado en estos últimos años, porque ha sido un grupo que, a pesar de tener muchos años de trayectoria, quedó un poco en el olvido y luego en este último tiempo volvió a resurgir. Entonces el hecho de querer tenerlos en Varadero en una fecha como es febrero, nos llevó a tener que contractarlo por otras vías, como algunos otros casos, no muchos, y en eso coincido con el concejal de Pauli. Cuando uno contrata a través de intermediarios, como en todos los ámbitos de la vida, siempre se paga sobre costos. Y la verdad es que a pesar de que hay una situación de lo que dicen los manceros querer cobrar o cobrar, eso lleva después todo un montón de impuestos, como todo el resto de los artistas, impuestos, traslados, comisiones. Y en este caso puntual de los manceros tiene alguna otra cuestión más, que es que ellos no tienen ni operadores, ni lo que se llaman stage, que son la gente que les acomoda sus cosas, que se las tiene que poner el que lo contrata. Cobran un traslado que después no utilizan, porque quizás alguno de ustedes haya escuchado que se fueron todos juntos en un solo remis porque no querían pagar dos, porque después que cobraron esa parte la afrontaban ellos, porque lo llevó un remisero de Varadero. Y obviamente está la comisión de quien lo vende, que es esto que también se manifestó en este caso. Más allá de todo eso, si uno ve entre 420, creo que fue lo que pidieron, y 615, creo que fue lo que terminamos pagando, dice, upa, ¿qué pasó? ¿Quién se quedó con 200.000 pesos? Y la verdad que eso fue lo que me llevó a pedir la palabra y a tratar de vulnerar el orden de la sesión, a pesar de haber estado mucho tiempo ahí y saber que por ahí es una alteración, y les pido disculpas, sobre todo a los bloques de la oposición. Porque si no, pareciera que los manceros cobraban 420, cobraron 615 acá, y hay uno, dos o tres vivos de Varadero que se quedaron con 200.000 pesos. La verdad es que ninguno nacimos de un repollo. Ni ustedes nacieron en un repollo y saben cómo se llegan a estos números, porque durante mucho tiempo se organizó el festival. Ni nosotros tampoco nacimos en un repollo. Y tenemos una historia atrás. Entonces por eso creo que vale la pena que yo me siento acá y aclare estas cosas.
porque la verdad que prefiero que no quede flotando este tipo de cosas. Creo que no lo merecemos y creo aparte que si algo hemos tratado y logrado durante este año y pico, sobre todo en el tema del festival, fue en prolijar las cosas. En este último año del festival, diría que de los... Ahora sí voy a intentar buscar los apuntes de lo que estaba preparando. Tenemos contabilizado gastos por 8.629.819 pesos. Eso surge de las planillas de la contaduría y de la contabilidad del municipio. De todo eso, yo diría que el 80 o el 90% se hizo transferencia directa por CBU a la cuenta de los que nosotros firmamos los contratos. Contratos que no solo en el caso de los manceros, sino en el caso de todos los artistas. Obviamente pasamos, ustedes conocen, y los que no conocen, el público, si hay algo que funciona y que complica y retrasa muchas veces el accionar de los que gestionamos, es los controles que tiene el municipio en las áreas que tienen que ver con los números. Nadie puede conocer los controles que se hacen en la oficina de compras, las veces que la chica de contaduría leen y releen cada contrato, cada peso que se va del municipio. Todo lo que hay que hacer para lograr sacar un pago. Y la verdad que a partir del año pasado, cuando vimos cómo funcionaba, la verdad que el año pasado recibimos el festival casi en la puerta, nos comprometimos en trabajar duro para hacerlo y obviamente utilizamos muchas de las prácticas que venían funcionando. Y en esas prácticas que venían funcionando, por ejemplo, a los artistas se les pagaba el día de la actuación, un rato antes o un rato después, en dinero en efectivo. Iban la gente de contaduría y de tesorería, literalmente con una bolsa con dinero, corriendo riesgos, ellas y también los artistas, recibiendo pagos en efectivo. Este año decidimos algo que es casi un orgullo para nosotros, haber logrado hacer depósitos directos a la cuenta de cada uno a través del CBU. Creo que no hubo directamente pagos en efectivo. Y todo esto lo hacemos porque creemos y confiamos en que si algún mandato tenemos de la sociedad es esto de transparentar las cuentas, esto de hacer las cosas lo más clara posible. Y la verdad es que, repito, eso fue lo que me llevó a tratar de aclarar algunas cosas. Y en el mismo pedido que surge en algún medio periodístico de la cotización de los manceros, se piden tres cotizaciones. Una a los manceros santiagueños, una al grupo Seibo y otra Facundo Toro. Los maceros pasan 420 mil pesos, Seibo pasa 100 mil pesos y Facundo Toro pasa 200 mil pesos. Si nosotros hubiésemos ido y hubiésemos contratado tanto a los maceros como en este caso a Seibo y a Facundo Toro en el mismo lugar que se pidió un presupuesto, aparte de aclarar que las fechas, ir a comprar a un artista no es ir a comprar ni una Coca-Cola ni un metro de caño. Cada artista tiene momentos diferentes, épocas diferentes, y en algunos casos, cuando no tienen un productor central o una empresa productora, como la sí la tienen los grandes artistas, en los cuales los manceros están incluidos, pero no tienen ese tipo de organización,
Si uno va a contratar con Abel Pintos, tiene una empresa que lo vende. Uno va a contratar con Soledad y tiene una empresa que lo vende porque tiene un manager propio por la cantidad de shows y por la cantidad de equipo y de gente que mueve. Cuando uno va a contratar al Chaqueño para Vecino, lo mismo. Para nombrar algunos de los que estuvieron en el Festival de Varadero. En este caso, bueno, no existe y hubo que ir a un tercerizado. Si nosotros hubiésemos hecho lo mismo, no solo con estos tres que pasaron, sino con el resto de los artistas, obviamente que los casos hubiesen sido mayores. Y yo me tomé el trabajo de hacer alguna cuenta sobre ese mail que figura, creo que en el expediente también, donde están estas tres pedidos de cotización. Ya me desacostumbré a hablar tanto. Seibo, por ejemplo, si uno le pone los gastos de representación, el IVA, porque eso que dice el mail ese es lo que el artista se lleva en efectivo, sin gastos y sin nada más, el artista o los artistas. Si uno toma el mismo caso de los Manceros, que toma el caso de Seibo y Facundo Toro, Seibo, por el lugar de donde se tenía que trasladar más los gastos de impuestos, hubiese salido al municipio 165.700 pesos. El municipio lo pagó, por todo concepto y final, 38.000 pesos. Una diferencia de 127.000 pesos, 127.700 pesos. Si uno toma el mismo caso de Facundo Toro, le hubiese salido al municipio 269.000 pesos aproximadamente, porque Facundo Toro tiene residencia en Córdoba, o sea que si uno calcula los kilómetros que tiene, más el IVA, más los gastos y demás, y le hubiese salido al municipio 269.000 pesos. El municipio lo pagó final por todo concepto, puesto en Varadero sin un centavo más, por transferencia por CBU, 209.500 pesos, 61.000 pesos menos. Si uno quiere hacer de esto una competencia, bien, ¿quién podría haber ahorrado más? Podríamos estar todo el día, porque yo acá tengo los contratos de todos los artistas. Y por eso digo, como no tenemos nada para ocultar, y sobre todo porque la verdad es que, como le decía, tenemos una historia, tenemos una familia, creía que hacía falta estas aclaraciones. Sobre todo porque se ha tratado el tema, obviamente, y está bien, mucho más en los medios que en otros lugares, pero creo que también está bueno poder aclarar estas cosas. Y yo le digo al concejal de Pauli que, y al bloque, y al resto, y a la ciudadanía, que se queden tranquilos, que si algo estamos haciendo es cuidar cada uno de los dineros que están en, que salen del municipio. La verdad que también se plantearon algunas cuestiones sobre los temas de lo que salió el resto de los gastos del festival. Y ahí hay varios errores. Primero, no digo que sean errores de ustedes, pero sí son errores de los medios quizás, en los cuales se mete todo en una bolsa, se vulneran algunos papeles que son, se mezclan, para no ser, algunos papeles que son oficiales con algunas cosas que surgen de un Excel que está modificado, donde se pone en la cabeza o en el en la firma de una empresa o de una persona como que hubiese sido la que contrató y vendió todo lo que tiene que ver con la estructura del municipio. Y también si uno va a lo que tiene que ver con los papeles del municipio, se va a encontrar que eso no es verdad. Y se va a encontrar con que las licitaciones fueron licitaciones públicas, a las cuales se invitó no solo a las empresas que estaban ya instaladas en Varadero, porque habían armado el escenario, tenían montadas las luces, tenían montadas las pantallas, porque veníamos de, como todos saben, veníamos de semanas anteriores en las cuales había estado el Festival de Rock, en las cuales Varadero tuvo la presencia de Maluma entre el prefestival y el festival, que para hacer una acotación no le salió un centavo al municipio. El show de Maluma no le salió un centavo al municipio y puso a Varadero en el lugar en el cual pocas veces ha estado, o quizás nunca.
que es estar trayendo a un artista internacional que después de haber estado en la Argentina haciendo solamente 4 shows, dentro de los cuales uno casualmente fue en Varadero, se fue de la Argentina y ahora, por ejemplo, tiene 21 ciudades de Estados Unidos en las cuales agotó en todas las ciudades. Y Varadero hoy no solo ya tiene esa chapa de que puede, de que está preparada para realizar un evento internacional con un artista internacional, sino que ya tenemos muchas consultas de representantes y de gente que tiene la posibilidad de acercar artistas de este calibre. Y como también decía el concejal de Pauli, esto, si hubiese habido un gasto, tampoco es un gasto, porque la verdad es que si uno le pregunta a comerciantes, hoteleros, restaurantes, cómo le fue durante febrero, realmente no creo que hayan tenido un febrero como el que tuvieron a raíz de todo esto, que como bien decía el concejal de Pauli, yo y todo el gobierno y conducido por la intendenta Fernanda Antonijevich, creemos que realmente es una inversión. Y lo vemos cuando uno ve que durante febrero pasaron por lo menos 15.000 personas por Varadero. Si uno calcula que pueden haber gastado 1.000 pesos cada uno, tenemos solamente en ingresos genuinos 15 millones de pesos. Entonces, la verdad es que, para seguir y tratando de hilar el tema, no es cierto que aquí se buscó favorecer una empresa, que aquí hay un par de funcionarios que son vivos, enganchados con un tipo que vino a Varadero a robarnos la plata, que solamente de los manceros se llevaron 200.000 pesos. La verdad es que acá lo que hay es un gobierno que trata de transparentar todo lo posible lo que tiene que ver con las cuentas. Lo hacemos en cada una de las cosas. Y la verdad que todo lo que tiene que ver con el resto del funcionamiento del festival fue saliendo a licitaciones privadas, y como decía, no se invitó solamente a los que estaban acá. Se invitó a todas las empresas que Varadero tiene anotadas como proveedores en todos esos servicios. Y obviamente las que están invitadas son las que hicieron shows antes, las que hacen show ahora, las que van a seguir haciendo show. Y hay una ventaja sí de los que estaban acá, porque la ventaja logística de lo que tiene que ver con armar una estructura como la que se armó, de tener dentro del anfiteatro ya armado lo que tenían armado, obviamente el resto no podían competir. Inclusive en una de las licitaciones que se abrió por 900.000 pesos, lo que pasaron una de las empresas fueron 735, esa es una, porque realmente no es que se hizo un arreglo para que pudieran ganar más dinero, se buscó cuidarle el dinero al municipio. ¿Que se gastó mucho dinero? Sí, señores, se gastó mucho dinero. Ahora, también en algunas de las cosas que yo había estado buscando para hacer algún informe, también me puse a revisar lo que sucedió en festivales anteriores. La verdad que, como todos ustedes saben, el festival nunca genera recursos positivos, porque para eso habría que tomar algunas decisiones políticas. Una de las decisiones políticas podría ser, en lugar de cobrar, como se cobró este año, 600 pesos para las 4 noches, con todos estos artistas que veníamos, se podría haber cobrado lo que se cobra un show normal, con una grilla parecida a lo que tiene Varadero, 800, 1000 pesos por noche. Ahora, este gobierno, la intendenta, tomamos la decisión política que creíamos que el festival tiene que ser para todos, y se tomó la decisión de cobrar las entradas al precio que se cobraron. También se puede tomar la decisión política de decir no hacemos más el festival, cosa que nosotros pusimos a consideración cuando enviamos el proyecto de presupuesto al inicio del 2017, en los cuales el Festival de Música Popular Varadero ya tenía presupuestado un presupuesto de 9.196.780.
No es que se nos ocurrió salir el día antes del festival a salir a regalar dinero. Más o menos sabíamos qué era lo que podía costar un festival. Y lo pusimos en el presupuesto. Y lo pusimos a consideración del cuerpo. Y la verdad es que supongo que porque consideran que es una inversión y saben la importancia que le da a Varadero todo este tipo de fiestas populares, no hubo una objeción particular sobre el punto este. Y no solo eso, cuando hablamos de decisiones políticas, de gestión y de cómo hacer las cosas, muchas veces se hizo el Festival de Varadero inclusive a costa de utilizar recursos que no eran de libre disponibilidad, de recursos que venían afectados por alguna obra, que venían preparados para otra cosa. Solamente no muchos festivales atrás se utilizó algún recurso de estos. Y como les decía, estuve revisando algunos de los números de los festivales anteriores, que los hicieron, los controlaron y los prepararon las mismas personas que hoy siguen estando en el municipio, que todos conocemos, los que han pasado por la administración. La veo a Leticia ahí que hace así, porque también le ha tocado en muchos casos llevar papeles 1, 2, 3, 4, 10 veces hasta que uno lleva lo que corresponde. Como decía, esas mismas cuentas que nosotros o rendiciones que nosotros tenemos hoy dan, por ejemplo, que durante el año 2015 la pérdida total o la inversión total sobre todo lo que fue festival y cuatricentenario asciende a 5.580.000 pesos. Y yo tengo algún vicio que me he inculcado en mi actividad privada, que digo que las cosas no se pueden comparar peras con manzanas. Si uno actualiza solamente por los índices de inflación oficiales lo que eran 5.580.000 pesos en 2015 con los índices oficiales, y esa es otra discusión que podemos charlar en otro día sobre cuáles son los que corresponden, da que eso a dinero actual serían 10.177.414 pesos. O sea que no es la primera vez que Varadero pierde dinero o invierte dinero en la cultura o en el festival. La verdad que no es un número extraordinario respecto a lo que venía sucediendo años anteriores. La verdad es que, si se podría decir algo, estamos dentro de lo que Varadero ha destinado en general desde su presupuesto a invertir en cultura. Y la verdad que no podemos tampoco arrogarnos el éxito de este festival y todos los felices y los contentos que estamos, no solo los que trabajamos en el festival, el gobierno en general y los varaderenses en general, de lo que fue este festival. La verdad que no solo nos puso este año en un gran lugar, como decía, junto con lo de Maluma, junto con el Febrero del Rock, hoy Varadero tiene una importancia y una posibilidad de empezar, sí, a equilibrar los números o ganar dinero. ¿Cómo se hace esto? Se hace cuando hay televisación en directo. Y cuando se hacen las cosas bien, porque a pesar de tener televisación en directo, como me tocó este año estar en Cosquín, los mismos organizadores, el intendente me decía, hasta hace un par de años perdíamos muchísimo dinero, cuando transparentamos las cuentas, cuando logramos hacer esto que ustedes hacen en general, es ir directamente a los artistas, no pagar otras comisiones y demás, salvo casos excepcionales. Este año Cosquín tuvo superávit después de muchísimos años. Y la verdad que esa, no solo poner a Varadero donde está, no solo lograr insertarlo dentro del lugar que merece en el circuito de festivales, el hecho de lograr la televisación directa hace que el festival pueda ser autosustentable. Y la verdad es que con la calidad de sonido, de luces, de escenario, de artistas y la calidad de organización que ellos mismos nos reconocieron, creo que estamos en las puertas de que el año que viene Varadero pueda ser televisado en directo. Entonces,
Es una inversión, sí. Fue una apuesta del gobierno en lograr que salga bien, sí. ¿Lo hicimos a tontas y a locas? No. Lo hicimos buscando que Varadero esté en el lugar que se merezca, que el Festival de Varadero recupere el lugar que se merezca. Me tocó también estar en Cosquín en una conferencia de prensa donde la verdad que las preguntas de los periodistas, y la verdad que estaba la sala llena, iban apuntadas a qué pasó con Varadero, que ha desaparecido los festivales, de la grilla de festivales, de la importancia que supo tener. Todos lo recordaban como una cuestión pasada. La verdad que la queremos poner como una cuestión presente. Y para cerrar el tema de los números, quiero cerrar con algo que creo que es lo, no sé si lo más importante, pero creo que es algo fundamental en este caso, porque hablamos de organización, de convicción, de gestión. Y la verdad que yo estos números que les conté, que los gastos hasta hoy son 8.600.000 pesos, que todavía no terminaron de ingresar el dinero que tienen que ingresar, porque también los trámites burocráticos de las empresas que aportan y de algunas cosas más hacen que todavía no hemos terminado, sobre todo los organismos públicos. Hoy tenemos 2.500.000 pesos más o menos ingresados, falta ingresar mucho más. Hoy ese balance da 6 millones negativos. Pero hay algo más que hay que tener en consideración. El 26 de diciembre de 2016, a través de una gestión muy importante que vinimos haciendo durante todo el año, que vino haciendo la intendenta durante todo el año, llegaron a Varadero, tienen un fondo no reintegrable para poder ser utilizado en el Festival de Varadero de 10 millones de pesos. Ingreso del 26 del 12 del 2016 a las cuentas del municipio para ser utilizado en esto. Entonces, tampoco queremos salir a decir, teníamos 10 millones, gastémoslo y sigamos perdiendo. La verdad que recibimos 10 millones para hacer el festival, no usamos un centavo de recursos afectados, gastamos 8 millones, ya ingresaron 2 millones, todavía tenemos un saldo positivo en el Festival de Varadero del 2017 de 3.889.000 pesos. Entonces, si hablamos de transparencia, de gestión, de ubicar a Varadero donde se merece, creo que merecía que les haya cortado la sesión y vuelvo a pedirles disculpas en todo esto, porque la verdad, y aparte quiero también, si tienen preguntas y demás, quiero decirles que la verdad que trabajamos a conciencia tanto en este como en muchos otros temas. Y la verdad que no tenemos nada para ocultar, pero tampoco nos gusta, porque como yo les decía, no nacimos de un repollo, tenemos una historia, venimos de algún lugar. La verdad que no nos gusta que parezca, y quizás no haya sido la intención, pero al final del camino, cuando uno tira números así a tontas y a locas, fácilmente hace la cuenta, ¿no? Valía 400, pagaron 600, estos nietos se quedaron con 200. La verdad que creo que eso sobre todo era lo que quería aclarar y aprovechar también para contarle algunas de estas otras cosas y decirles que, como decía el concejal Lermer, más allá de esto vamos a obviamente terminar el informe por escrito. No tenemos todavía los recursos ingresados totales, pero la verdad es que sí tenemos el ingreso de los 10 millones de pesos y sí tenemos todo el resto, así que a disposición para lo que necesiten. Ustedes saben que estamos, yo principalmente trato de tener el mayor vínculo posible para tratar de aclarar las cosas dentro del lugar que corresponde, así que les pido que si tienen alguna otra consulta dentro de los papeles que me alcanzaron, que la mitad son y la mitad no, se las puedo contestar sin ningún problema. Sí, concejal Morales primero, pidió uso de la palabra, después de Olivieri y luego de Paulo. ¿Me dirijo directamente al secretario? Estamos en cuarto intermedio. Sí, por ahí algunas cosas no me cierran, porque los 200.000 pesos no se sabe quién lo cobró, qué representante lo cobró, me gustaría saber si está todo. Y otra cosa le quiero decir también, que usted habló de Maluma, ¿no?
Maluma, hay una ordenanza donde tiene que pagar 10,4 y este Consejo Liberante, siempre cuando vienen, que vino usted a traer el proyecto para traerlo a Maluma Varadero, no lo dijo, este Consejo Liberante aprobó el 1,5. Me gustaría que cuando venga un secretario también lo diga eso, porque nosotros queremos también el crecimiento de Varadero. Nosotros para eso, cuando usted lo trajo al proyecto, que en algunas cosas no estamos de acuerdo, usted sabe bien que era medio poco por el artista que traía, Maluma era un artista internacional que le iba a servir a Varadero. Si usted dice que le sirvió, me habría gustado escucharlo de parte de usted, que este consejo aprobó el 1,5, en cual el concejal Di Pascua y algunos otros concejales no estamos de acuerdo, pero es para remarcarle eso, porque lo venía escuchando y a medida que usted iba relatando, acá el concejal Paniagua que me hace los apuntes, hay 200.000 pesos de diferencia, el pedido de informe se va a ser contestado, como usted dice, que lo presentó el Frente para la Victoria, pero no me cierra porque esos 200.000 pesos, si lo cobró un representante, cobró el 50% más de lo que sale el artista. De 420 cobró 615, hay 195 mil pesos de diferencia. Esos 195 mil pesos de diferencia, si ustedes lo habían cuidado, se habría pagado a Facundo Toro, porque Facundo Toro cobró 209 mil pesos. Así que esas son las cosas que quería decirle, señor secretario, pero en buena onda, en decirle en el pensamiento como concejal, que estamos acá escuchándolo y no escuché bien los 195 mil pesos que el representante lo cobró. Porque tengo la posibilidad de hoy ser concejal y a su vez presidente de una institución. Pedí para traerlo al famoso cantante de música popular, el Pepo, y tuve dos representantes. Pero me reuní con los dos para ver si lo puedo solucionar, porque uno me pide 80 mil pesos y el otro me pide 120. Pero si yo arreglo el de 80 y el de 120 viene y me pide, el otro me pide 40, la diferencia no se la voy a dar yo. Voy a arreglar con el representante que me lo trae. Entonces, me gustaría que me aclare si realmente cuando venga lo escrito, verlo bien, porque lo voy a mirar al expediente pedido, al informe, esos 195, ¿cuáles fueron los gastos? ¿A dónde fue? Me gustaría saber, nada más, como concejal, y de buena onda, porque usted sabe bien que yo con este gobierno trato de colaborar y colaboro para Varadero, si colaboro con el gobierno, colaboro para que a Varadero le vaya bien, entonces 200 mil pesos me parece mucho, porque Seibo cobraba 100 mil pesos, el final fue 165, y usted dice que trabajaron para pagar 37 mil pesos, 38 mil pesos, bueno, es bueno, ahí está bien el trabajo, pero se olvidaron hacer el trabajo con los manceros santiagueños, eso es lo que yo veo. Simplemente como concejal se lo pregunto porque, y me gustaría que siempre, usted sabe que cuando vino acá al Consejo Liberante de este bloque y de la mayoría de los bloques, cuando se trata algo para Varadero, nosotros queremos que le vaya bien, pero si hay una diferencia de plata, que aparezca a ver quién la llevó. Solamente de IVA y 105 mil pesos. ¿Cuánto? Solamente de IVA y 105 mil pesos. Está bien, pero eso se hace en el contrato, el IVA, más IVA es el... No. Los 615, los 615 son finales, está bien, pero ahí... Los 420 son los que se lleva al bolsillo el artista. Pero eso debe estar en el contrato. Obviamente. Más la diferencia, seguramente va a venir. Obviamente. Bueno. A ver. Quizás me extendí demasiado y no. Claro. Y fue, quedó muy, muy lejos en el tiempo la primera parte, digo. Me extendí en la parte de contarle. Me gustaría explicar bien lo de los 200.000, los 195 que faltan, me gustaría saber eso. Igual lo van a hacer por escrito, ¿no? Obviamente. A ver, están los contratos. Y también otra cosa. Primero, obviamente, el Consejo Liberante ha colaborado, inclusive aprobando algunas, no, este año creo que no, porque fueron todas con varios oferentes. El año pasado, donde había alguna sola empresa que ofrecía, y hicieron una sesión especial un par de días antes porque no daban los tiempos. Y obviamente, tanto en el tema de Maluma como en el rock, a ver, yo no estoy arrogándole al Poder Ejecutivo el hecho de que sea el único preocupado por que Varadero esté donde esté. Simplemente en la descripción contaba un poco cuál fue el resultado en el cual somos todos partícipes, en el cual obviamente ustedes participaron, y yo se los dije el día que vine acá también. La verdad que cuando hay este tipo de eventos, obviamente ya tenemos alguna prueba bastante más elocuente que es lo que pasó en La Barría, ¿no? En este caso pasó todo por el Consejo Liberante,
como usted bien dice, hay una ordenanza en Varadero que quizás habría que rever porque terminamos siempre haciendo excepciones. Lo hemos hablado, los que estamos de un lado y del otro durante mucho tiempo, y hemos acompañado a pesar de estar de un lado o del otro, porque realmente el costo que tiene montar esa infraestructura, el costo que tiene montar eso, hace que ese tipo de tasa sea impagable porque los artistas no la quieren pagar. Por eso no digo que seamos los únicos responsables, sino que todos colaboramos para que estos eventos sucedan. Y para terminar, lo que plantea el concejal Morales, un poco lo que explicaba al principio, lo que dice, lo que piden los artistas en todos los casos es cuánto ellos se quieren llevar al bolsillo. Después hay que sumarle, porque obviamente hay que pagar IVA, ingresos brutos, impuesto al cheque, traslados, alojamientos. En el caso de los manceros santiagueños puntualmente, ellos vienen los cuatro con su guitarra y nada más, hay que ponerle los operadores de sonido, los operadores de luces, los que operan la consola. Todo eso obviamente forma parte del costo, aparte de lo que ganan todos los representantes, que está entre el 10 y el 20%. Porque la verdad que tampoco podemos pedirle a alguien que se ocupa de vender shows que deje de ganar, porque de eso viven. Pero bueno, en este caso, y nosotros desde que estamos en el municipio, tratamos de contratar directamente con los artistas cuando podemos, y eso sabemos que nos ahorra dinero. Concejal Oliveri. Gracias, presidente. Bueno, creo que me ha dado una clase festival del secretario. No, si quieren hablamos de música. Aparte, a mí los manceros no me gustan. Pero nosotros, quiero hacer una salvedad. El bloque no ha hecho ningún tipo de consideración, ni moral, ni adjetivado sobre nadie en particular. Hace lo que hace cualquier bloque ante o una información o la visualización de algo concreto. Nosotros en ese momento vimos una diferencia que nos parecía excesiva. Hicimos el pedido de informe, así que no hay nada a priori, una cosa subjetiva en contra de, digo, para aclararlo, porque usted lo dijo, y en todo caso que sea a cargo quien lo hace. Leo, sí. Los que estamos acá sabemos que es así, pero la gente que está afuera no sabe. No, está bien, pero hemos sido, digamos, por eso me atreví, porque yo sé que ustedes saben y que lo hacen por una cuestión de que es su trabajo y por una cuestión que también está bien desde su lugar, porque yo lo he hecho desde mi lugar, de plantear algunas cosas. Pero hay casos puntuales como este que por ahí, depende cómo se trate, sobrevuela lo otro, y por eso me tomé el atrevimiento de... No, en ningún momento dije que ustedes habían planteado nada, sino que el que no entiende, el que no conoce el juego, el que no está habituado... Pero queda aclarado que fue con la misma intención que puede ser cualquier bloque que plantea o que lo han planteado en el pasado. En segundo lugar, digo, claro está, como bien decía Daniel De Pauli, que el festival es un elemento fundamental para Varadero. Es parte de la historia y es necesario revitalizarlo y nosotros también vamos a colaborar. Lo que sí es cierto que es preocupante es... Por primera vez tenemos de su propia boca que hay un saldo negativo, ¿no? Positivo. Negativo. No escuché la parte de los 10 millones que recibimos. No, bueno, por eso. Entonces, me parece que vale la pena aclararlo, incluso por escrito. Y además reiterarle el pedido que hicimos el año pasado de justamente los números finales del Festival 2016. Insisto, no solo, seguramente está todo bien, pero me parece que es la responsabilidad del Ejecutivo contestar los pedidos de informes cuando de cuentas se habla, cuando de dinero público se habla. Me parece que todos tenemos que estar abocados a lo mismo. Así que no es una exageración del bloque nuestro y tampoco lo hacemos con mala fe. Digamos, es parte de la política. A nosotros nos toca ahora justamente preguntar. Y entonces digo, bien vale la pena la aclaración que pidió el concejal Morales respecto a esa diferencia y esta, que yo al menos no la escuché, o por lo menos no la interpreté así, de cuál era el saldo definitivo o cuánto va a ser aproximado hasta que tengamos finalmente
por escrito el pedido nuestro. Muchas gracias. ¿Me dejas contestarle con una chicana? Cuando fui a pedir los datos, digo, ¿me pueden dar los datos de los festivales anteriores? Que quiero hacer este ejercicio que los que fueron concejales conmigo saben que me gusta meter cosas adentro de las planillas y comparar números y demás. Me dijeron, sí, acá te dejo los últimos tres que le habíamos preparado que nunca te contestaron a vos cuando los pediste. Concejal De Pauli. Sí, primero quiero decirle que nosotros jamás, como dijo el concejal Oliveri, jamás hablamos de malversación de fondos, ni nada por el estilo, señor secretario. Pero sí, sí se habló al principio de su gestión, en boca de varios funcionarios, que faltaban 65 millones, que no se sabía dónde estaban y que nunca se aclaró que realmente era un error de contabilidad y que nunca nosotros malversamos 65 millones de pesos ni nada. Hasta ahora la sociedad, como a usted no le gusta que pase con esto de los 200 mil pesos, mucha parte grande de la sociedad de Varadero sigue creyendo que el gobierno del intendente Carossi y sus amigos se llevaron 65 millones de las arcas municipales. Cosa que es un error de haciendo contable y usted lo sabe perfectamente bien. Segundo, el decreto del 17 de enero, el número 38 y 39, hablan de 900 mil pesos para la luz y 700 mil pesos para el sonido. O sea que eso es lo que le costó el sonido del 2017, el decreto del 17 de enero, el número 38 y 39 costaron ese dinero. Segundo, los maceros santiagueños al final al municipio le costaron 645 mil pesos, porque 614 es, y moneda es el importe que ustedes depositan en la cuenta del intermediario de los maceros santiagueños. Total, no, 645 total. 645 son retenciones que el municipio después tiene que hacer, tanto a ganancia como a retenciones que hace por distintos motivos. Creo que otro es ingreso bruto. Pero en sí, el municipio, el costo final es 645 mil. 645, sí. Eso es lo que le cuesta los manceros santiagueños al municipio. Y nosotros lo que decimos, que cuando tenemos un subsidio de 10 millones de pesos para hacer el festival, hacemos el festival de la forma más cómoda posible, desde los funcionarios que les correspondía haber hecho la programación, la grilla y la contratación de los distintos artistas, con un intermediario que es el mismo, que es el señor Cameron, que es el mismo que se lleva la luz y el sonido, se lleva las contrataciones de distintas. Sí, fue igual con distintos nombres, pero siempre sigue siendo el mismo apoderado. No. Bueno, está bien, lo veremos por escrito y veremos las conformaciones. Haremos las investigaciones del caso que ya hemos hecho, pero no las hemos traído porque no sabíamos que iba a venir usted a responder esto. Yo tampoco sabía nada. Bueno, perfecto. Y lo que sí nosotros, en las cosas que no vimos, también está la contratación o el convenio que tiene que asistir la cesión de poderes de los maceros santiagueños al intermediario para que cobren, porque si no mañana se presenta a los maceros santiagueños y dice a mí no me pagaron, y no figura en ningún lado que está la contratación del intermediario. Lo que nosotros vimos fue un contrato entre el intermediario y el departamento ejecutivo firmado por la intendenta municipal, pero en ningún lado está la cesión de poder hacia los manceros, de los manceros santiagueños hacia el representante para que este cobre por ello, porque se está tratando del cobro de los dineros por parte de ellos. Después él se queda con una comisión y le paga lo que le queda a los manceros santiagueños. ¿Está? Esa es la diferencia. Y lo que quiero decir, que cuando se dice que en otros momentos también hubo problemas con artistas, ustedes deben recordar un problema famoso con Jorge Rojas, que había firmado el apoderado y después quería cobrar él porque el apoderado no había venido la noche de actuar y no se le pagó. Y hubo una discusión muy grande porque ese artista después arriba decía que lo había maltratado. ¿Está? Y bueno, esas son las realidades. Nosotros también hemos tenido transparencia porque tuvieron que venir en la semana a cobrar con el que había firmado el contrato, que era un apoderado de Jorge Rojas, y ahí sí se le pagó. La Municipalidad de Varadero, ustedes lo deben haber notado, que cuando fueron a contratar artistas, puede haber alguno que le guste más la cara de Fernanda que la cara de Carossi o de algún otro organizador. Pero no puede decir que los artistas no quieren venir a Varadero porque nunca le pagaron o porque le dieron vuelta para pagarle.
En la realidad es eso. Y otra de las cosas que también tengo que decir, que usted en los números me está comparando el festival de los 400 años con el festival del 2017. El 2016 no sé, porque recién entró la rendición de cuentas, que lo empezaremos a ver, porque también el balance del festival lo pedimos, pero en algún momento, como usted dice, como le pasó a usted, en la gestión nuestra, nos pasó a nosotros, que nunca recibimos el balance del festival del 2016. O sea, después de un año lo volvemos a reclamar y recién lo vamos a poder ver cuando veamos el balance general. Pero queda claro que nosotros lo que decimos, que con el subsidio de 10 millones en los bolsillos es muy fácil contratar artistas. El tema es cuando tenemos, porque de la misma manera que nos critican a nosotros porque tomamos fondos afectados para hacer un festival de 2 millones de pesos, ahora lo que tiene que hacer, si hay una continuidad del Estado, porque el responsable es el Estado, no es Carosi, ni es Fernando Andonijevic. El Estado lo que tiene que hacer es volver a poner el dinero ahí, el superávit que tiene, y se salda la deuda, porque tiene 24 meses para saldar la deuda cuando usted toma un fondo afectado. Usted lo sabe mejor que yo. Y lo estamos devolviendo. Pero bueno, me parece muy bien. Ya devolvimos bastante. Pero me parece muy bien y así se hace. Y en la gestión nuestra no usamos un centavo. Lo que hay que aclarar también es que ese jardín no se hizo, no porque se tomaron los 2 millones para pagar un festival. Ese jardín no se hizo porque las dos licitaciones públicas que se hicieron a nivel nacional sí fueron declaradas desiertas, porque las empresas que se presentaron no rendían las condiciones técnicas como para enfrentar la obra. Esa es la realidad. Yo lo que quiero es, nosotros jamás acusamos a los funcionarios de que se guardaron vueltos, eso lo han dicho ustedes, o presumiblemente el periodismo, yo jamás lo dije. Yo lo que digo, que no hay que ser estanciero con billetera gorda y contratar artistas, sino que hay que cuidar los fondos del municipio. Nada más, señor presidente. Por eso me gustaba discutir. Muchas gracias por venir. Por eso me gustaba discutir tanto con usted. Porque siempre le cuenta la vuelta. La verdad que es un fenómeno. Aprovecho para felicitarlo. ¿Podemos darle continuidad a la sesión? Un segundo nomás, porque habló de dos decretos. Esos son los decretos en los cuales se licitó. Se llamó licitación pública. Después se adjudicó por 735 una y por 680 mil pesos la otra. Y la verdad que todas las empresas que usted dice son empresas con años de trayectoria, no son empresas que le prestan el nombre a nadie. Cada una de las empresas que vino y que licitó y que ganó alguna de las cosas, la verdad que son empresas con mucho tiempo de trayectoria. Son empresas de primer nivel y lo demostraron en lo que armaron, en la calidad de servicio que dieron, en la calidad de show que se terminó dando. Y así como usted decía, por eso le digo que la verdad que me disgustaba porque es muy habilidoso. Parece que ahora que como teníamos la billetera gorda hicimos cualquier cosa. La verdad que no, que seguimos trabajando con la misma responsabilidad, que no tomamos en cuenta esos 10 millones para decir salimos a gastar por gastar, que lo hicimos con responsabilidad y que a pesar de tener 10 millones y sabiendo que íbamos a recaudar 2, 3 o 4, no fuimos a gastar 14, tratamos de gastar lo menos posible, gastamos 8 y pico. No es que éramos Isidoro Cañón saliendo a repartir plata, contratos por todos lados, al contrario, nos tomamos el trabajo, el tiempo de tratar de llegar a cada uno de los puntos donde iba a salir más barato el municipio y la verdad es que creo que lo hicimos, a pesar de algún caso puntual que pueda ser objetado y le... Para terminar también lo mismo que le dije al concejal Olivieri, no lo tomé como que ustedes estaban acusando, simplemente yo que conozco el juego sé cómo es la cosa, pero hay mucha gente que no lo conoce y por eso me tomé el atrevimiento de pedir esta oportunidad. Y la verdad es que les agradezco a pesar de la escaramuza previa el haber darle un dato nada más que me había olvidado de decirlo hoy. A pesar de los 645 mil pesos del caché de los maceros santiagueños, eso es con traslado. En el convenio que firma la intendente, que quiero que firme usted también, está claramente expresado
que 4 habitaciones de hotel simple, 2 habitaciones de hotel doble, camerino, con comida, con sándwich, con canapé, es todo aparte de los 645 mil pesos. Que eso, no están incluidos ahí. No, porque eso después se cambió, a todos los artistas no les dimos catering especial. El convenio, no el se, convenio está firmado. Sí, pero no se le pagó un centavo de más. Perdón, señor, yo no estoy diciendo, secretario, no estoy diciendo que se pagó. Estoy diciendo que es usted a los proveedores le debe haber pagado por separado. Lo que los artistas se aseguraron es tener en el mejor hotel de la zona, lo dice el convenio, 4 habitaciones simples, 2 habitaciones dobles y toda una parafernaria de cosas dentro del camerino. Lo mismo que piden todos. Lo mismo que piden todos, si ya lo sé. Pero eso está fuera de los 600. Y hay otra cosa. Hay otra cosa que me quedó por aclarar, que cambiamos también. A cada una de las empresas que vinieron a prestar un servicio, se le pagó lo que se le pagó por todo concepto. En los momentos anteriores se contrataba el servicio, después se le pagaba el catering aparte, se le pagaban los hoteles aparte, se le pagaba la carga y descarga por otro lado. Nosotros le pedimos, y por eso está reflejado en los números finales, contratamos con todo, a la empresa que le contratamos el armado de la estructura, que lleva no solo el armado y el desarmado, sino 4 o 5 personas dispuestas durante el show, los que estuvieron el día que llovió veían que andaban trepándose, yendo y viniendo durante el mismo show. Todo eso se puso dentro, se pagó eso final para que tengamos claro cuánto es que salió cada cosa. No se pagaron ni gastos extras de habitaciones por un lado, ni de comidas, ni de otras cosas. Eso también es una... Presidente, ¿podemos dar continuidad a la sesión? No me dejan quedarme, tengo un par de respuestas por todos los otros temas también. Le agradezco. Otro día. Es cortito. Perdón, sí, antes de darle continuidad a la moción de Morales, Sancio, estamos todavía en cuarto intermedio, pero si es breve, así después salimos del cuarto intermedio y podemos avanzar en la sesión. Si no le molesta. No, nunca me molesta nada. No, bueno. En primer lugar, creo que queda de manifiesto cuando uno intercambia opiniones realmente por qué se pone este tema a consideración de parte nuestra. Y en este intercambio, como decíamos con el secretario de gobierno, se puede dejar arriba de la mesa cuáles son las distintas posturas. ¿Qué nos motiva a nosotros a llevar adelante este pedido de informe y cuál es la postura que tiene o la dirección que ha tenido la gestión de gobierno en base al criterio para la contratación o para llevar adelante el Festival de Música Popular? Lo que puntualmente en este caso celebramos que se puedan dar estas discusiones, porque la estamos dando puntualmente con el primer escalafón de mando después de la intendenta municipal. Por eso entendemos que todo debate en este ámbito termina siendo enriquecedor, más allá de las cuestiones que tuvimos al principio con el cuarto intermedio y con el no poder dirigir la palabra o poder expresarnos. Lo único que sí veo de negativo es que esta gestión y los funcionarios de esta gestión tienen un lineamiento puntual con el gobierno nacional y el gobierno provincial que no escapa a lo local, que cada tema que se ponga en agenda desde la oposición tenga como respuesta la pesada herencia o tenga como respuesta la comparación siempre existente después de un año de estar gobernando de lo que pasó. Creo que es momento para poder trazar una línea, para poder mirar para adelante, para que realmente entiendan que son los responsables de gobernar y no de gobernar mirando para atrás o trayendo a la mesa comparaciones con festivales anteriores, que podemos discutir mucho tiempo si fueron buenos, si fueron malos, si dieron... De hecho, durante mucho tiempo, quien es hoy el secretario de gobierno estuvo en esta banca, lo tenía enfrente, hemos tenido importantes discusiones sobre estas cuestiones y ha tenido la posibilidad de controlar. Creo que ahora es momento de mirar para adelante. Creo que es momento de, sí, también aprovechar desde nuestro lugar, de tener la posibilidad de tenerlo,
y de poder escuchar con la claridad con la que habla sobre su verdad o sobre su posición. También pedirle lo que quería pedirle al principio, de que vamos a cumplir o cumplimos un año de esta gestión, y le pedimos por favor en su nombre que le haga llegar a la intendenta para que todos los proyectos, que no son muchos, que aprueba este cuerpo, porque es claro que este bloque tiene disminución numérica dentro de la Casa de la Democracia, y muchas veces algunos proyectos prosperan, otros no, pero a veces tenemos la posibilidad de debatir, que trate de agilizar y que en este año que nos queda por delante traten de contestar los pedidos de informes que entendemos que son necesarios. Si en algún momento tuvo que sufrir de la gestión anterior que los pedidos de informe y las distintas cuestiones no fueran contestados en tiempo y en forma, no fueran contestados, esperemos que eso que prendió y prendió en la gente de Varadero del cambio también se vea reflejado en la actitud política, que este Consejo Liberante pueda tener todo lo que dijo usted en el micrófono y lo que dijo de la boca para afuera lo podamos tener por escrito con este tema y con todos los temas que tengamos por delante. Gracias, señor Presidente. Cuando uno estaba del otro lado no sabe todo el trabajo que hay enfrente, y la verdad que dice, ¿por qué no me contesta así una pavada? Si tarda 10 minutos, a veces no están los 10 minutos, pero tomo el guante y vamos a tratar de cumplir con las respuestas que nos piden. Y así como les he dicho varias veces en privado, la verdad que también estamos para tratar de ver que las cosas que salen a prueba del cuerpo, que se realicen. Justo estaba mirando el resto del orden del día y veía, no sé si es un proyecto del concejal de Pascua, del tema del decibelímetro. Ah, de Peteco. Usted no me van a creer, ayer tuvimos la presencia de unos vecinos que están, quizá ustedes también lo recibieron, hoy estuvieron conmigo a la mañana, ayer mismo pregunté qué había pasado y el pedido tiene fecha 2 del 12 del 2016 del decibelímetro famoso este, que bueno, ya me ocuparé en la semana a ver a dónde está trabado, porque la verdad es que no solo en ese caso puntual, sino que también tenemos también acá con lo que era el Club Social y en algunos lugares más, ya tuvimos algunos problemas en otro lado, sin este elemento es difícil que pueda tomarse una sanción, porque no hay una medida homologada sobre el tema. Y también creo que hay otro tema que no sé de quién es, del Frente para la Victoria, del tema de pase a planta permanente, se cumplió después de varias reuniones con los gremios, pero ahí me adelanto también, después lo contestamos por escrito, a partir del 1 de marzo se pasaron a 40 y pico de personas a planta permanente, ya tenían más de 2 años, está el acta firmada por los gremios y por el Ejecutivo Municipal, y está hecho el decreto a partir del 1 de marzo de ya el pase a planta permanente sobre esto. Así que, volviendo a agradecerle el tiempo y la interrupción, y sabiendo que estoy a disposición para cuando necesiten, así como todo el resto de los funcionarios, les agradezco si no tienen alguna otra pregunta más. Lo dejamos para otro día. Muchas gracias. Bien, gracias, secretario. Entonces, retornamos del cuarto intermedio, que nos ha traído estos desencuentros con algunos concejales con respecto a la metodología que se debe utilizar de una u otra manera. No, como para aclararlo nada más, creo que quedó claro. Bien, retornamos al cuarto intermedio, aprobado, y vamos entonces a solicitar el pedido por escrito, de lo que ha manifestado extensamente aquí el secretario de Gobierno. Así que aprobamos el pedido, el tratamiento sobre esta va a estar aprobado, aprobamos el proyecto para elevarlo al Ejecutivo. Aprobado, continuamos, secretario. Expediente B1153-2017, Bloque Frente Renovador Peronista,
proyecto de comunicación referente a la adquisición de un decibelímetro para control de ruidos molestos. Presidente. Sí, concejal Morales tiene la palabra. Pido que se lea el proyecto por secretaría. ¿Cómo no? Un decibelímetro que sirva para eficientizar los controles de ruido molesto y considerando que es necesario monitorear los niveles de ruido y sonido emanado de las diferentes fuentes, ya sean boliches bailables, talleres, distintos tipos de automóviles, motos, etc. Que la emisión de ruidos molestos es una contravención y de esta forma se está infringiendo la ley y debiendo actuar la justicia. Que el no control de ruidos molestos afecta considerablemente la tranquilidad de la población, siendo los enfermos, niños y ancianos los más perjudicados. Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Por ello, tratado sobre tabla y aprobado, el Honorable Consejo Deliberante aprueba la siguiente comunicación. El Honorable Consejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la adquisición de un decibelímetro con calibrador acústico y un software para la transferencia y procesamiento de los datos. Artículo segundo. Adquirido dicho elemento, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá ordenar al área que corresponda la capacitación del personal a fin de darle el adecuado uso. Artículo tercero. Regístrese, publíquese y comuníquese al Departamento Ejecutivo. Sí, presidente. Sí, para hacerlo corto, porque la extensión del secretario de gobierno y hay gente que está preocupada también por los temas que hay que seguir a tratar, nosotros lo hemos reunido en varias oportunidades desde que soy concejal en el Consejo Deliberante con varios vecinos, no solamente con lo que está pasando ahora. Hace años que esto ya tendría que estar comprado y ya tendría que estar en funcionamiento para que comercio y quienes lo tienen que aplicar al uso ya tendría que estar hace tiempo, que esto lo prometieron. Así que me pongo contento que el secretario de gobierno dice que ya está en función y que ya está para comprarlo, así que es bueno, no solamente perjudicar a los jóvenes ni perjudicar a alguien que trabaja, pedimos para que se haga un control y que realmente el vecino que está cerca no sea perjudicado, nada más, es para mejorar el pueblo de Varadero, nada más, señor presidente. Gracias, concejal. No recuerdo haber puesto a consideración el tratamiento sobre tabla y aprobación del proyecto, si no lo hacemos nuevamente. Aprobado, continuamos. Expediente B-1154-2017, Bloque Frente Renovador Peronista. Proyecto de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la urgente puesta en funcionamiento del foro de seguridad. Concejal Paniagua solicita la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Este proyecto que nosotros estamos presentando es a raíz de que desde el mes de noviembre aproximadamente nos encontramos con una cefalía en el foro de seguridad. Quería leerle, si me permite, que la Ley Provincial de Seguridad Pública, que es la que crea los foros de seguridad, en su artículo 21 establece lo siguiente. Los foros municipales de seguridad tendrán como funciones entender e intervenir en las cuestiones y asuntos atinentes a la seguridad pública municipal, evaluar el funcionamiento de las policías de la provincia y de los prestadores de servicios de seguridad privada en su ámbito de actuación, formular sugerencias y propuestas y solicitar informe a los titulares de las comisarías, todo ello en su ámbito de actuación, intervenir en los planes de prevención de actividades y hechos delictivos vulneratorios de la seguridad pública y en los planes de mantenimiento de la situación de seguridad pública, desarrollados por las policías de la provincia correspondiente en su ámbito de actuación. Informar y asesorar a los vecinos acerca de toda cuestión o asunto atinente a la seguridad pública en el ámbito municipal. Invitar a autoridades o funcionarios públicos provinciales y o municipales con atención en su ámbito territorial para tratar cuestiones o asuntos atinentes a la seguridad pública del ámbito municipal. Como todos sabemos, estas cosas no se están llevando a cabo hoy. Hemos tenido algunos hechos en que ha estado involucrado por ahí hechos delictivos u otro tipo de cuestiones, donde no hemos tenido la actuación del foro. ¿Por qué? Porque no funciona el foro de seguridad.
Nosotros lo que hoy venimos a reclamar, nuestro bloque en sí, es la pronta puesta en funcionamiento del foro de seguridad, que está contemplado en el artículo 23 de la ley 12.987, que es la ley de provincial de seguridad pública, que en uno de sus apartados dice: no constituir el foro municipal de seguridad en la forma fijada en la presente ley constituirá falta grave del titular del Departamento Ejecutivo Municipal. Es por ello que nosotros estamos presentando este proyecto, para que se tome conciencia de que hoy Varadero necesita la pronta puesta en funcionamiento de este organismo. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal Paniagua. Entonces, ponemos a consideración el tratamiento sobre tabla y la aprobación del mismo. Continuamos. Expediente B 1155-2017, Bloque Frente para la Victoria. Proyecto de resolución solicitando el pase a planta permanente en cumplimiento de la legislación vigente. Concejal, pongo a consideración, perdón, el tratamiento sobre tabla del proyecto y le brindo la palabra al concejal Sanso. Sí, bueno, señor presidente, esto viene de la mano de por ahí intercambiar opiniones o problemáticas con los vecinos en el día a día, y surge puntualmente de una charla que se ha dado con algunos empleados municipales, donde nos comentaban de que no se estaba llevando adelante esto, que este acuerdo que fue alcanzado en su momento y desde hace un tiempo, también con intervención local de la Secretaría de Trabajo de la provincia, y que tiene que ver con el pase a planta permanente de los empleados municipales de nuestra municipalidad que registren más de 12 meses de antigüedad. Nosotros entendemos desde el bloque que se dé cumplimiento a esto que fue acordado en su momento es de suma importancia, que tiene que ver en brindarle cierta seguridad a los trabajadores involucrados, y lo vemos de sumamente, como les decía, sumamente importante. Por eso quería dar lectura al proyecto, y quería también, en base a lo que mencionó el secretario de gobierno, de que son alrededor de 40 los trabajadores municipales que estarían encuadrados dentro de esto que se está pidiendo, que era simplemente respetar lo que estaba acordado. Nos gustaría que también, de aprobarse esta resolución, venga también por escrito el número de trabajadores que por ahí se encuentran en la misma situación y que no han tenido la posibilidad de pasar a planta. El proyecto dice: visto las inquietudes acercadas a este bloque por un número considerable de empleados municipales denunciando el incumplimiento del acuerdo alcanzado con la intervención de la delegación local de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que impone al Departamento Ejecutivo Municipal el pase a planta permanente de todo el personal contratado que registre 12 meses de antigüedad, y considerando la necesidad de regularizar dicha anomalía para cumplir el compromiso asumido y especialmente para otorgar tranquilidad a las personas involucradas en el marco del derecho a estabilidad que la legislación otorga a los empleados públicos. Por todo lo expuesto, el Honorable Consejo Deliberante dispone instar al Departamento Ejecutivo a cumplir con el acuerdo celebrado ante la delegación local de la Secretaría de Trabajo, ordenando el pase a planta permanente a todos los empleados que se desempeñen como contratados y registren a la fecha 12 meses de antigüedad. El artículo 2 dice de forma: por eso, más allá de cumplir con esto y de respaldarlo desde el Consejo Deliberante, aprovecho también las palabras del Secretario de Gobierno para que venga un informe, si es posible, un informe sobre los trabajadores, más allá de estos 40 trabajadores, en qué situación está el resto de los trabajadores y si hay trabajadores en esta situación. Gracias, señor presidente. Bien, habiendo dado la autorización del tratamiento sobre tablas, le solicito la aprobación del proyecto. Perdón. Usted quiere, le suma a un articulado
está mocionando sumar una modificación al proyecto. Si es necesario, ya que... No, porque no lo había manifestado así, manifestó el espíritu y las ganas, pero no puntualmente la incorporación. De ser posible, más allá de esta aprobación, que pueda acercarse al Consejo Deliberante un informe de no solo estos 40 empleados municipales que pasan a planta permanente, según el secretario de Gobierno, sino cuántos empleados municipales más están en esta situación. Sí, yo lo entendí el pedido, pero al no manifestarlo como, digamos, como incorporación al proyecto, por eso no es que lo desestimaba. Bueno, entonces puntualmente, a ver, ya que el secretario suma esa opinión, que se haga, que se incorpore en el proyecto la solicitud de las etapas en las cuales se va a llevar a cabo este plan, pase a planta permanente. ¿Así lo redactamos? Muy bien, aprobado entonces el proyecto, continuamos. Expediente B. 10-11-56, Bloque Frente para la Victoria, proyecto de resolución, informe referente a medidas adoptadas contra el personal municipal. Perdón, antes de avanzar, el concejal de Vicenzo me había pedido la palabra, me olvidé, hubiese sido más decisivo. Disculpe. Pero después dice que solamente aquel... No. Retrotraigo la lectura de... Me había pedido la palabra, pero le digo que me la pida con más efusividad para, si es que no lo recuerdo. Exacto. Gracias. No, solamente para aclarar lo que dijo el concejal, es que lo que dijo el secretario de Gobierno, que a partir del 1 de marzo habían pasado a planta permanente más de 40 trabajadores, que ya habían pasado, eso quería que quede más claro, porque yo creía como que iban a pasar cuando habló. No, está claro. Pasaron a partir del 1 de marzo más de 40. Está claro que van a más, digo, están de acuerdo. De acuerdo, pero más de 40 ya pasaron. ¿Estamos? ¿Está claro entonces? ¿Es necesario volver a leer el expediente que leyó recién el secretario? Bien, entonces, no, hablo del expediente posterior. Vamos a hacerlo, secretario, así nos ordenamos bien, por favor. El expediente B, 1156-2017, Bloque Frente para la Victoria. Proyecto de resolución solicitando informe las medidas adoptadas contra el personal municipal. Bien, ¿tiene pedido tratamiento sobre tablas? ¿Y la aprobación del proyecto? ¿Aprobado? Vamos al primero, señor Romero de Campo. Sí. Perdón. ¿Aprobado? No. ¿Yo? Nada más que levanté la mano para decir aprobado. Ah, ok. Disculpe. Comenzamos con los expedientes. Perdón. Vamos al primer expediente del señor del Bloque Frente. Perdón, señor. Está bien. Falta el expediente. Proyecto de comunicación referente a inconsistencias presentadas en el boletín oficial correspondiente al mes de enero de 2017. Hay un... Quería hablar sobre el proyecto presentado por el Frente para la Victoria acerca de empleados municipales. El proyecto que ya hemos aprobado, que pasa al Ejecutivo. Ya lo hemos aprobado, concejal, está camino al Ejecutivo ese proyecto. Pero usted me está hablando de pasar a planta permanente. No. Bueno, pero yo quiero hablar del otro, por favor, discúlpeme. Quiero hablar del otro. Bueno, lo pongo en consideración del... Yo tengo una postura tomada, pero si es breve, retrotraigo la... es una consideración, hágase una consideración. Por eso cuando yo le solicito, por favor, que sean efusivos en el momento de solicitarme la palabra, porque después se producen estos... Se confundió la concejal. Bien, por favor, breve sobre el proyecto anterior, concejal. Así después no manifiestan integrantes de su bloque que no los dejo hablar. Pero perdón. Adelante, tiene la palabra. No voy a empezar mal la locución preguntándole por qué tiene que ser breve, si para mí es un tema sumamente importante, pero...
avanzado en la sesión y estoy retrotrayendo la sesión para darle la palabra. Perfecto, quería manifestar mi preocupación porque en la misma sesión, en la misma reunión con empleados municipales, en la que se nos pidió por favor que intercediéramos con los gremios o con el Ejecutivo para pasar a planta permanente, también se nos reclamó sobre varios empleados municipales que están en una situación extraña, y hay algunos de los que doy fe que hace un año que todavía no tienen un lugar fijo para trabajar. Quiero establecer realmente mi posición sobre eso, porque he sido muy respetuosa, como siempre, con acompañar a gran parte o a algunos de estos trabajadores ante quien correspondía, entre ellos el señor secretario de Gobierno que está presente en este recinto. Y realmente me he sorprendido de ver cómo algunos empleados municipales todavía no se les encuentra un lugar determinado, y no solo que no se les encuentra un lugar determinado, sino que cuando se les encontró duraron algunos pocos meses y después fueron trasladados. En su oportunidad se me dio una explicación de que por ejemplo en uno de los últimos destinos había sucedido algo con algunos expedientes, etcétera, etcétera, y no tengo que recordar que si hay algún empleado municipal que entra en una cuestión de ineptitud con su trabajo, puede ser llamado al orden, puede ser en su legajo establecerse una conciliación, puede ser suspendido, puede ser llevado a la junta de disciplina, y sin embargo estas personas no tienen en sus fichas, en sus expedientes personales, ninguna cosa que acredite que realmente no sirven para su función. Nosotros firmamos al principio de año la famosa ley de emergencia municipal, donde se podía, donde el Poder Ejecutivo iba a tratar de organizar las distintas áreas y poner a cada uno en sus talentos personales en cada puesto a ocupar. Lo respetamos, vimos que hubo un gran movimiento dentro de la municipalidad, lo respetamos, porque el que viene tiene que organizarse administrativamente para que las cosas salgan lo mejor posible, pero no entiendo, como no entiende esta gente, que no voy a dar los nombres, cómo todavía no han encontrado un lugar en donde sean aptos para trabajar, cuando realmente durante los años que han permanecido, porque hace más de 10 años algunos que están y otros menos, realmente no han tenido problemas de aptitud en ninguno de los trabajos y en ninguna de las tareas que han ocupado. Eso es lo que quería mencionar, y mencionar también, muy preocupada por la actuación del gremio, que no ha acompañado a estos empleados, y simplemente solicitar el pedido que provoca nuestro bloque, y también solicitar al Departamento Ejecutivo que por favor el derecho primordial de un trabajador es estar en un lugar determinado y determinar su tarea dentro de ese lugar, siempre que cumpla la idoneidad suficiente y la idoneidad necesaria. Así que ese es nuestro pedido especial, aparte del artículo 1, donde hay algunos requerimientos para el Poder Ejecutivo, y solicitar fehacientemente, realmente, que en aras de la paz y del derecho inalienable que tiene un trabajador de estar en el lugar tranquilo, sin saber o sin pensar que dentro de un mes o dos meses o de tres meses puede ser trasladado, que por favor se tomen los recaudos para ubicar a cada uno en el lugar donde puede ser útil. Gracias, concejal. Bueno, le damos entonces, le di el derecho a usted de la palabra. Voy a ser breve, presidente. Yo voy a acompañar el pedido del bloque, sobre todo haciendo hincapié en la idoneidad, en el respeto por las formas, y en todo lo que tiene que ver con
habida cuenta de que lo sufrí en carne propia y que sé lo que cuesta, no puedo menos que acompañar el pedido, siempre y cuando, reitero, se tenga en cuenta lo que tanto se habla, que es de la idoneidad, de la transparencia, de la honestidad en la función. Nada más, presidente. Gracias, concejal. Celebro el acompañamiento del bloque o de la concejal, porque como dice un inteligente compañero del bloque mío, este no es un partido de 0-0, sino que ustedes, que tanto han criticado y que siguen criticando algunas formas de nuestra gestión, tienen la obligación de ser mejores, porque este no es un partido que tienen que empatar, sino es un partido que tienen que ganar. Gracias, concejal. Bueno, sí, concejal De Vicenzo. No, solamente que cada 5 minutos dicen que no vinimos para atrás, pero son ellos a veces los que vuelven para atrás, que tengan coherencia cuando hablan, le damos para adelante o miramos para atrás, nada más. Bueno, creo que está agotado el tema. Está perfecto, así que bueno, ya estaba aprobado el, y no sigamos siendo para adelante y para atrás, así que continuamos con el proyecto de Di Pascua. Pido la palabra. ¿Es para adelante o para atrás, señor presidente? Para adelante. Va para atrás ahora. No sé si va a ir así. ¿Es eso? Por favor, el concejal Di Pascua tiene la palabra. Sí, antes que nada le pido disculpas a todos los concejales por la demora y agradezco que se haya cambiado el orden del día para poder tratar mi expediente. Muchas gracias. Bueno, voy a ser muy breve. El boletín oficial de enero del 2017, después de leerlo varias veces, he encontrado algunas inconsistencias, entre las cuales destaco tres. Que para mí las más importantes son, primero, el decreto 2 del 3 de enero que asigna al señor Daniel Marinkovic a partir de enero como delegado de Santa Coloma, además de ser delegado de Unión Portela, y le fijan una bonificación donde no dice en ningún momento ni de qué porcentaje, ni de qué valor, ni por cuánto tiempo de trabajo. Y cuando hablo de tiempo de trabajo deberían especificar ¿cuándo va a cumplir funciones en Colombia? ¿Cuándo va a cumplir funciones en Portela? Porque me parece que es poner ciudadanos de primera y de segunda, dándole restos de un delegado a uno y restos de un delegado al otro, cuando el delegado debería estar los 7 días de la semana a disposición de la comunidad, o por lo menos de lunes a viernes en los horarios donde funciona el municipio. Y el segundo que más me preocupa es un decreto, el decreto 18 del 6 de enero del 2017, que en el boletín oficial, y lo corroboré en todos los medios donde salió, porque por ahí podía haber habido algún error, dice, otorgando subsidio no reintegrable de 64.187 pesos mensuales. Dice así, no dice a quién va dirigido, a quién se le entrega, y la verdad que da lugar a un montón de subjetividades que quiero confiar en la palabra que dijo Martín Genú de la transparencia, y me gustaría que por ahí me pueda ser explicado en algún momento o respondido el pedido de informe. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Di Pascua. Concejal Tineo, solicito la palabra. Sí, señor presidente. Pido permiso para leer al cuerpo reunido en este momento cuáles son los decretos a los cuales alude el concejal Di Pascua. En primer lugar, lo referido a el mes de enero del señor Marinkovic, y dice así: visto que el señor Julio Román Ávila, director general de Cultura, ha dejado de prestar funciones asignadas en la delegación de la localidad de Santa Coloma, decreto 88 del 2016, y considerando que a los efectos del normal desenvolvimiento de la administración municipal es necesario cubrir el citado cargo, que el señor Daniel Marinkovic reúne los requisitos e idoneidad necesarios para desempeñar dicha función,
que para cumplir dicha ocupación debe exceder el horario y o ámbito de la prestación a la que habitualmente posee, que el artículo 31 de la ordenanza 5.412, presupuesto de gastos y cálculos de recursos, establece: el personal superior, jerárquico, profesional, técnico, escalafonado o no, que por la índole de sus funciones deba ser gratificado con una compensación especial de carácter mensual, podrá percibir una bonificación por función de hasta el 50% del sueldo básico con más la antigüedad. Por ello, y en uso de sus atribuciones, la señora Intendente Municipal decreta: asígnese provisoriamente y a partir del mes de enero del 2017 al señor Marinkovic Daniel Ignacio el ejercicio de las funciones correspondientes a la delegación de la localidad de Santa Coloma. Artículo segundo. Fíjese al funcionario citado en el artículo precedente una bonificación por función equivalente al 50% de su sueldo básico, con más la antigüedad, atento que se encuentra cubriendo provisoriamente el cargo. Artículo tercero, derógase el decreto 88 de fecha del 19 de febrero de 2016. Y artículo cuarto, el presente decreto será refrendado por el señor secretario de Gobierno. Lo demás de forma. Eso con respecto a lo de Marinkovic. Con respecto a la otra inquietud del concejal Di Pascua, que es con respecto al subsidio no reintegrable, dice lo siguiente: visto la solicitud interpuesta por el Consejo Escolar de Varadero para poder solventar gastos que demanden pequeñas obras que deban realizarse en los establecimientos educativos, escuela primaria número 12, cambio de canaleta exterior, centro de educación complementaria número 801, conexión de la red cauchal y terminación de la cocina en el CEA 701. Obras que eran muy necesarias. Ahí está la explicación de Y ya lo dije. Ya está. Igualmente, bien. Gracias, concejal. Vamos a igualmente. Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas y vamos a pedir. Señor presidente. Sí, concejal. Podemos terminar. No, perdón. Déjeme terminar con. Vamos a pedir. Voy a pedir la aprobación. Aprobación del tratamiento sobre tablas y del proyecto, por más que hayan explicado algunas circunstancias, para que venga por escrito, como lo están solicitando el concejal propinante. ¿Sí? ¿Aprobado? Aprobado. ¿Puedo ahora, presidente? Sí, concejal, tiene una moción para realizar. Sí, cambiar el orden de los expedientes de entrada, así tratamos el primero que está hace tiempo esperando. Bien. Acá la gente de Schlegel y Pérez. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tratar el segundo. Le explico igualmente a las personas que estaban esperando que la sesión tiene un orden que hay que respetar y hay diferentes pasos a seguir, por eso llegamos en este momento seguramente al tema que les interesa a ustedes. Ese es el motivo por el cual tenemos que respetar un orden que así lo marca el reglamento interno. Entonces alteramos el orden, ponemos el segundo expediente en primer lugar y le damos lectura al mismo. Expediente S-2819-2017. Schlegel Pérez Construcciones y Montajes Industriales. Solicitan habilitación provisoria para funcionamiento de su empresa. ¿Y algún concejal solicita la palabra? Sí, señor presidente. Hay solicitud, pero bueno, en labor legislativa recuerdo el tratamiento que le hemos dado a este expediente. No sé si estuvo, concejal. Exactamente, por eso mismo, sí. El espíritu era darle un estudio permanentizado en la comisión de
legislativa. Señor presidente. Sí. Señor presidente. Podemos, desde el bloque nuestro, pedimos que Schlegel y Pérez, si pasa a comisión, vengan también a la comisión de obra o a la comisión de legislación para que ellos estén escuchando lo que se reúne en la comisión. A ver si ellos pueden venir con nosotros, a ver si logramos lo más rápido posible solucionar el tema. Bueno, tomamos a ver la moción. Seguimos el debate y luego lo ponemos a una moción que Schlegel y Pérez vengan a la comisión de legislación también para dar explicaciones lo más rápido posible para que logren lo que están pidiendo para seguir los trabajadores en ese tema. Nada más. Gracias, concejal. Concejal de Vicenzo tiene la palabra. Sí, presidente. Desde este bloque, y imagino que de todos los bloques, llevar tranquilidad a los trabajadores. El ánimo de este Consejo Deliberante es buscar la solución y en defensa de la fuente de trabajo. Tan golpeado que estamos en Varadero, es decir, la unión va a ser de que la fuente de trabajo se mantenga, nada más. Señor presidente. Gracias, concejal. Había pedido primero Di Pascua la palabra. Di Pascua y luego el concejal Elmer, ¿sí? Sí, yo voy a realizar otra moción. Solicito que pase al Ejecutivo, ya que el Consejo Deliberante no hace habilitación. Este tema lo tiene que resolver el Departamento Ejecutivo. No. ¿Cómo que no? No es una el señor Schlegel dice que esa ordenanza no existe, que no está vigente. No, pero hay una cuestión de zonificación, señor. Perdón. Luego veremos la moción de presentada, que sería el ir a comisión por parte de Morales con la citación de los empresarios para que den explicaciones. Tengo que hacer lugar a la moción, luego después votaremos de que no era lo que habíamos hablado en la labor legislativa, de Di Pascua con paz al Ejecutivo. Concejal Elmer tiene la palabra. Señor presidente, respecto a lo que dice el concejal Di Pascua, tiene razón parcialmente. No existe ninguna ordenanza que prohíba la instalación, la habilitación, y que depende del Departamento Ejecutivo, pero sí una resolución de zonificación de la provincia. Lo que este consejo sí puede hacer, y sobre todo en el momento que estamos atravesando, que no podemos ocultar lo que está sucediendo con la fuente de trabajo, es hacer una excepción nosotros respecto al funcionamiento. La tranquilidad que hablaba el concejal de Vicenzo es que el cuerpo está en su mayoría de acuerdo a que esto logre la habilitación definitiva. Para eso estamos esperando la respuesta que usted también pidió, señor presidente, con respecto a la Asesoría General de Gobierno, a ver el tiempo que nosotros podemos dar desde el Consejo Deliberante para que no se contraponga con la zonificación. Se habla de 2 años, se habla de 3 años. Obviamente, como empresa, nadie va a hacer una misma inversión en 2 años de trabajo que le dé la seguridad del Consejo, obviamente, porque dentro de 2 años muchos de los concejales que están acá no van a estar. La idea del Consejo es llegar a una solución más o menos definitiva, o por lo menos mínima, de 5 años. Lo que nosotros hablamos y lo que acordamos en la mayoría de los concejales es que nosotros tenemos que darle una respuesta pronta, pero que la habilitación no se va a tirar para atrás. El Ejecutivo está esperando que el Consejo haga la excepción a la zonificación de esa zona para que puedan trabajar tranquilos en no menos de 5 años, y por lo que acordamos la mayoría de los concejales, estamos todos de acuerdo en que este Consejo le va a encontrar una respuesta no más allá de la próxima sesión. Nada más. Gracias, concejal. El concejal De Paulo. Señor presidente, yo lo que voy a decir es lo siguiente. Lo que se aprobó fue una ordenanza preparatoria de zonificación de esa zona de talleres, y esa ordenanza preparatoria fue impulsada por un grupo de vecinos y el bloque Cambiemos, que ustedes han participado, el secretario de Gobierno fue uno de los impulsores junto con la actual intendenta, que creo que al no estar la ordenanza definitiva no tiene vigencia. Tal vez yo no sea un experto en leyes, pero creo que tendríamos que sacarnos las dudas en algún ámbito provincial o en el Tribunal de Cuentas, pero lo que sí sé es que la ordenanza definitiva y la aprobación de la provincia con la nueva zonificación no está vigente. Eso es cierto. Lo que se hizo fue por iniciativa de un grupo de vecinos, y que de la cual participó el bloque Cambiemos, se aprobó una ordenanza por unanimidad del Consejo Deliberante, preparatoria, y que debe estar seguramente en algún lugar en La Plata, supongo yo, durmiendo algún sueño de lo justo,
y va a demorar seguramente en tener algún despacho para que vuelva con alguna resolución definitiva. Por eso creo que si nosotros averiguamos bien dónde tiene que ser, es muy factible que la respuesta a este entredicho la tenga el Departamento Ejecutivo y no el Consejo Deliberante, porque si no existe legalidad de una ordenanza preparatoria, no podemos hacer excepción a algo que no existe. Eso seguro. Nada más. Concejal Sancio. Sí, más allá, presidente, de reafirmar los conceptos del concejal de Pauli, creo que existe una contradicción en lo que planteaba el concejal Elmer, porque él planteaba de que el Departamento Ejecutivo está esperando que este Consejo valide. Este Consejo no tiene que validar nada, en principio por lo que decía el concejal de Pauli. Y en segundo lugar, porque quiere validar o quiere involucrar a este Consejo Deliberante en algo que el propio Departamento Ejecutivo, cuando no era Ejecutivo, sino que cuando estaban dentro de este Consejo Deliberante, creó. Y que este Consejo, como dice el concejal de Pauli, acompañó. Por eso entendemos que no es desacertada la consideración que hace el concejal de Pascua, porque en realidad, si esto, para llamarlo en términos comunes, está livianito de papeles, existe toda la posibilidad de que el Departamento Ejecutivo tome la decisión, como tuvo en su momento la iniciativa de traerlo al Consejo Deliberante, tome la decisión y decida sobre lo que entiende que corresponde para ese lugar. Por eso entendemos de que es sumamente considerable o acertado lo que plantea el concejal Di Pascua. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Bien, entonces, habiendo dos mociones, debo plantear el pase a comisión del proyecto, donde habíamos acordado darle un tratamiento serio y adecuado para darle hacia adelante, o el pase al Departamento Ejecutivo, como está planteando el concejal Di Pascua. Así que planteo el pase a la comisión con un pronto despacho o con tratamiento para ocuparnos de esta problemática. Aprobado. Hay dos mociones. 11 votos. Está bien. Bien, ¿está acordado entonces? Presidente. Comisión de Legislación, concejal Olmos, presidente. Solicitamos, seguramente con el espíritu de todo el cuerpo, un pronto despacho, un tratamiento rápido el jueves, como para tener en la próxima sesión ya el dictamen de lo que ustedes han elaborado allí. El presidente, ¿sí? Schlegel y Pérez van a ser citados para el día jueves la comisión. ¿Hay algún inconveniente? Sí, fue la moción que yo presenté. ¿Viene entonces el jueves? ¿A qué hora? A las 10 horas, Pérez y el Eger. ¿Sí? Como presidente, usted tiene la facultad de manifestarlo. Bien. ¿Ya lo damos por notificado, presidente? Señor Eger, que está ahí, el día jueves. Bien, continuamos. Continuamos con el primer expediente que estaba en primer lugar. Expediente D20-920-2016. Dirección General de Obras Públicas y Privadas, referente a ampliación a la nueva ala de internación, primera etapa del Hospital Municipal. Tiene pedido tratamiento sobre tabla. Bien, pongo a consideración el tratamiento sobre tabla del expediente y la aprobación del mismo. Continuamos. Expediente M20-642-2005, Maeti Pecuaria Sociedad Anónima. Solicita habilitación de negocio de cría y engorde de ganado bovino, anexo agricultura, sito en Ireneo Portela, cuartel sexto, tiene pedido tratamiento sobre tabla. Sí, aprobamos el tratamiento sobre tabla en primer lugar. Concejal Di Pascua solicita la palabra. Sí, si bien el pedido está realizado por 6 meses, hemos acordado con el Ejecutivo de que se le haga la habilitación por un año. Sí, eso lo hemos charlado en la reunión de la legislativa, así que la aprobación por un año y aprobado este expediente. Expediente A20-00093-2016, asesoría letrada.
subasta de vehículos secuestrados de acuerdo a la ley 14.547. Tiene pedido el pase a la Comisión de Legislación para dar un tratamiento, ¿sí? ¿Aprobado? Bien, una vez realizado todas las notas, los proyectos y los expedientes de entrada, tenemos el pedido de dos mociones. La primera por parte del concejal Di Pascua del Frente Renovador. Así que le otorgamos la palabra, concejal. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como hice hecho público, yo ayer publiqué en mi página de Facebook un memo que está pegado en la guardia del hospital, donde se solicita que toda la... Le voy a leer, perdón. Por medio del presente solicito que en el caso que concurran pacientes provenientes de la Iglesia Impacto de Fe, se les dé prioridad en la atención médica por guardia, firmado por el director médico del hospital, doctor Davio. En realidad, nosotros desde el Consejo creo que todos desconocemos que haya algún tipo de acuerdo, convenio o motivo para que el director médico del hospital solicite esta o haya tomado esta decisión. Como dije anteriormente, me parece que nuevamente estamos poniendo o dividiendo a los ciudadanos en habitantes de primera y de segunda. Creo que el Hospital Público de Varadero debe atender todas las urgencias o emergencias independientemente de la religión o creencia de cada paciente. Acá, digamos, la cuestión no es si es impacto de fe o si es la Iglesia Católica, sino que se está haciendo una división entre habitantes, dándole prioridad a unos sobre otros, cuando creo que esto es totalmente desacertado y fuera de lugar, y hasta si se puede decir es discriminatorio. Por eso solicito que el Ejecutivo aclare a la brevedad esta situación y bueno, que lo exprese acá de manera escrita como pedido de informe. Gracias, concejal. Concejal Morales. Sí, coincido con lo que dice Di Pascua, con el tema de lo que pone Davio en alguna cosa con el tema de impacto de fe, pero me gustaría también, si me deja meter algo más ahí, que se cite a través de la Comisión de Salud y que los dé las explicaciones de todo lo que está pasando en varios otros puntos también. Nada más. Si está de acuerdo, no sé, la Presidenta de la Comisión de Salud. ¿Está de acuerdo que se cite a Davio? Lo dejamos pendiente para el final del debate. Concejal, me tiene la palabra. Sí, señor presidente. Bueno, obviamente, como médico, uno le preocupa mucho cuando salen estos temas a la luz y tuve la oportunidad de leer las declaraciones y aparte me comuniqué personalmente con Davio. No para hacer una defensa, porque ustedes saben que los médicos somos a veces también enemigos y amigos, pero creo que estas cosas muchas veces hay que chequearlas con las fuentes. La única institución que está trabajando en salud mental hoy es el Centro de Tratamientos Granja de la Iglesia Impacto de Fe. Y por lo que me comentaba el doctor, ha tenido bastante inconvenientes cuando vienen urgencias psiquiátricas a la guardia, porque bueno, todos sabemos que muchas veces es muy difícil contener este tipo de urgencias. El hospital hoy está funcionando como único receptor a nivel de la zona por la nueva ley de salud mental, que se lo sabe, que reglamenta a nivel nacional, pero que le ha tirado a las provincias y a los municipios una responsabilidad que es muy difícil de afrontar, sobre todo cuando no tenemos los medios suficientes como para poder tratar con este tipo de patologías. Hoy por hoy, todos los médicos que trabajan en la guardia saben que el 80% de las consultas tienen algo que ver con el tema de drogadicción o adicciones. Y muchas veces el personal de guardia ha sido afectado por la violencia con que se trabaja en este tema, con lo que termina siendo exigencia de medicación, saqueo de medicamentos, exigencia de analgésicos, que ha generado últimamente en el hospital municipal muchos problemas. No obstante eso, creo que ha sido muy desacertado ante un personal que a veces entiende de la forma más simple, cuando uno pone en un memo a los integrantes de la Iglesia Impacto de Fe, el memo tuvo otra intención, que fue dirigirse a un centro de atención de adicciones que pertenece a la Iglesia Impacto de Fe, pero que no tiene nada que ver con los que profesan esa fe. No obstante todo lo que estoy comentando, estoy de acuerdo con el concejal Morales, me parece que también es importante que nosotros nos pongamos a dialogar un poco del Consejo Deliberante de la Comisión de Salud, todo lo que se refiere al tema de cómo se está implementando en verdadero la ley de salud mental, que
Sabemos que la patología de concurrencia a la guardia tiene mucho que ver con esto, así como con el tema a la violencia de género, que se presenta permanentemente, y me parece que la cuestión médica de guardia ha cambiado y estaría bueno la presencia del funcionario en la Comisión de Salud. Nada más, señor presidente. Concejal Luriet tiene la palabra. ¿Ha estado el funcionario hace poco en la comisión? Hace poco ha estado. Sí, quizá no estuvo usted. Concejal Luriet. El año pasado, desde este bloque, cuando ya se empezaban a ver estos problemas, presentamos un proyecto a pedido también en una visita que realizáramos en el Centro de Prevención de Adicciones. La misma directora, señora Alicia Farías, nos solicitó y presentamos ante este cuerpo que por favor, ella solicitaba la presencia de un psiquiatra, si es posible, en las instalaciones del CPO, el CPA, porque tenía estos problemas. Los pacientes que ellas evalúan y que tienen que visitar o ser médico psiquiatra o un médico de las características que ellas definan, tienen que esperar el turno como un paciente general. Y eso es médicamente, muchas veces trae muchos problemas. Así que en la comisión vamos a proponerle también al director del hospital que se tenga la consideración con pacientes que gratuitamente se atienden en el Centro de Prevención de Adicciones. Nada más. Siguiente. Gracias, concejal Luis. Concejal Morales. Sí, escuchando lo que decía Leticia, coincido en algunas cosas, pero en varias oportunidades que he hablado con el director Davio y he hablado con los psiquiatras que vienen al hospital, no tenemos un psiquiatra de guardias pasivas, no vienen los psiquiatras cuando hay una urgencia al hospital. Entonces, de este bloque, a través del proyecto que se va a tratar, que se van a hacer una ala más para hacer habitaciones, en la próxima sesión vamos a pedir desde este bloque que tengamos psiquiatra con guardias pasivas, lo vamos a hablar con Davio anteriormente, y también que se deje reservado 4 piezas exclusivas para los pacientes con psiquiatría. Y debería también la iglesia, o debería ese pacto de fe, contratar y hacer las cosas bien en la sociedad, si tiene un lugar de internación que es buenísimo para atención a los que tienen problemas de las drogas, que uno también lo convive y lo vive personalmente y familiar con lo que está pasando con el tema de droga en Paradero, donde no hay dónde internar los chicos, deberían contratar médicos especialistas en su lugar también, pero nosotros, aparte del hospital, vamos a colaborar en lo que sea y vamos a pedir en el próximo que haya un psiquiatra de guardias pasivas cuando hay una urgencia que lo llamen, porque el médico que está y las médicas que vienen, que son de Rosario, en la guardia, yo varias oportunidades recorro las guardias y no hay nunca un psiquiatra, y hay a veces que el hoy por hoy que está enfermo no se puede contener y no lo pueden tener ahí, tiene que venir la policía sí o sí, así que el médico tampoco está como para atenderlo el de guardia normal, ¿no? Precisa un psiquiatra en guardia pasiva de urgencia. Nada más. Gracias, concejal. Entonces, tratamiento sobre tabla y aprobación. Ah, perdón. Más efusivo, por favor, concejales. Como no, nunca se le ha negado. Nada, compartimos las exposiciones que hicieron. Iba a hablar un poco en dirección de lo que dijo el doctor Elmer. El concejal Elmer, no comparto la cuestión subjetiva que hace el concejal de Pascua en cuanto a ciudadanos de primera y segunda discriminación por una nota que hay pegada en un pizarrón. Sí, creo que la nota tendría que haber tenido un mayor contenido, pero de ahí a hacer un análisis tan rápido de la acción o la actividad que realizan dentro del hospital para calificar lo que hacen como discriminar a una persona o ponerlos en un lugar de primero o de segunda, eso no lo compartimos del bloque. Sí, respetamos el espíritu de investigar y de preguntar y de que el funcionario se exprese ante la consulta. Nada más. Gracias, concejal Pousa. Concejal Sancio. Gracias, presidente. Sí, no comparto lo que dice el concejal Pousa. En primer lugar, nos parece un disparate que haya pasado lo que pasó, y creo que marca, o creemos desde el bloque, que marca una posición definitivamente hacia dónde va este gobierno y hacia dónde van los funcionarios que lo componen.
Por esto que pasó, entendemos que se deben dar las explicaciones correspondientes del caso, por eso compartimos lo que pidió el concejal Morales desde la banca. Entendemos que el funcionario debe estar en este Consejo Deliberante o en la comisión en la que corresponda. Y cuando decimos que deben dar las explicaciones, deben dar las explicaciones serias, no las explicaciones que intentaron dar o intentó dar este espacio de gobierno o este funcionario en medios amigos, en donde volvemos otra vez a poner en discusión algo que sí se habló mucho hoy, en donde se quiso desvirtuar el eje del problema o el eje de la nota o el eje de lo que pasó, en donde en un medio periodístico o en una página en la que uno puede entrar directamente por internet, se hablaba y se quería poner en el eje de discusión, vuelvo a repetir, en complicidad, medio con el funcionario. ¿Cómo puede ser, o nos querían llevar a discutir, o querían instalar en la sociedad, cómo puede ser que un memo interno tenga conocimiento público? ¿Cómo puede ser de que estas cuestiones, de quién son responsabilidad, si de una enfermera, si de un médico? Se llegó a decir, y lo alcancé a leer, de que se estaban cometiendo actos de espionaje de la gestión anterior en el gobierno municipal. Nosotros queremos y estamos de acuerdo con que venga el funcionario a dar explicaciones, pero que venga a dar explicaciones serias, que venga a discutir sobre lo que pasó, porque la nota fue clara, lo leyó el concejal Di Pascua: solicito que en el caso de que concurran pacientes de la Iglesia en pacto de fe, se le dé prioridad de atención médica. Sobre eso hay que dar explicaciones. No sobre si se filtró una nota, si es responsabilidad de una enfermera o de un médico, o sobre si hay casos de espionaje del gobierno anterior en el hospital. Por eso nosotros también solicitamos que el responsable se haga presente, y entendemos de que no debe, por eso decíamos que esto está orientado a el espacio que nos gobierna y a sus funcionarios, porque no debe haber una división de clases sociales. Por eso decía que no comparto lo que dice, lo que manifestaba el concejal Pousa, de división de clases sociales, o en este caso sobre la religión que cada uno de los habitantes de Varadero abrace. El hospital es público, el hospital es de todos. Y si hay una decisión política en que esto no sea así, el funcionario deberá dar explicaciones donde corresponde, que es este ámbito, en una comisión o en este Consejo Deliberante. Por eso también apoyamos esa moción y entendemos que el funcionario debe ser citado. Gracias, señor presidente. Sí, concejal Di Pascua tiene la oportunidad de hablar por segunda vez. Sí, bueno, en primer lugar, quiero hacer algunas apreciaciones con respecto a lo que dijo el concejal Pousa. Obviamente es una nota dirigida desde la dirección del hospital a los médicos, que los médicos hacen caso, ya que es lo que está escrito ahí, no tiene más explicación que esa. A la gente de Impacto de Fe se le da prioridad de atención. Si vienen dos personas con la misma problemática, como dijo el doctor Elmer, con un problema de adicciones, de ansiedad, y otro que no es de la Iglesia Impacto de Fe, ¿a quién van a atender primero? ¿Al Impacto de Fe o al otro ciudadano común? La otra apreciación, esta foto me llega a mí, no hubo ningún espionaje carosista ni nada por el estilo. Yo la publico y los medios obviamente lo han tomado desde mi Facebook personal. ¿Y por qué me llega a mí? Me llega porque los médicos están cansados desde hace un mes que la gente de la Iglesia Impacto de Fe venga con el papelito diciendo: yo soy de Impacto de Fe, me tienen que atender primero, sea un dolor de muela, sea una uña encarnada o sea un problema de adicción. Y en tercer lugar, o tercera apreciación, también tomando lo que dijo el doctor Elmer, que el único lugar en Varadero que trata psiquiatría y adicciones, creo que dijo, es de la, o pertenece a la Iglesia de Impacto de Fe, a mí me gustaría preguntar si alguno sabe si ese lugar está habilitado. Porque me tomé el atrevimiento, como alguna vez me dijo la concejal que está acá a mi lado, Irma, me dijo: en vez de hacer tanto lío, lo dijo con otras palabras, ¿por qué no averiguás? Y fui a averiguar, y no hay ninguna habilitación que en la Municipalidad de Varadero
de ningún lugar para atender adicciones, ni psiquiátricos de Impacto de Fe, ni de la Fundación Impacto de Fe, ni nada que se le parezca. Ojalá mañana me tapen la boca y me haya equivocado y me vengan con la carpeta de las habilitaciones. Pero hoy en la mañana me tomé ese trabajo y acá en Bardero no existe. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Olmo, solicita la palabra. Sí, solo para decir esto, así como el concejal Di Pascua tuvo la denuncia sobre este memo, yo también me encargué de preguntarle al personal del hospital ante este requerimiento de que si estaba el memo y había una urgencia una persona con discapacidad, me dijeron que el memo se lo pasan por donde no está el sol y que ellos saben perfectamente cuáles son las prioridades. Y si hay un accidente o hay algo que sea prioritario, ellos al memo no le van a dar bolilla. Entonces, lo que yo quiero decir es, más allá de eso, porque el concejal pone en duda de que a quién se va a atender, podemos decir que esté bien o esté mal, ¿sí? Dará las explicaciones el funcionario, pero si el personal de nuestro hospital, que es excelente, sabe a quién atender primero, eso no lo duden. Gracias. Sí, eso, presidente. Gracias, concejal. Quiero remarcar lo que dice el concejal Olmo también, que es real, que a veces el personal trabaja muy bien. ¿Me da la palabra? Sí, me dijo hablar. ¿Está hablando? Bueno, no importa. Hoy estamos medio acelerados porque estamos con la cancha cada vez más adelantada, pero no importa. Es tema aparte. Lo que quiero decir que es un tema serio y me parece que lo podemos opinar, ¿no es cierto, Leticia? Y lo pedí para que se pase a la Comisión de Salud. Pero lo que dice el concejal Olmo, quien le habla, lo certifica la atención de algunos médicos, no de todos, porque algunos no son todos, algunos son menos que cinco, tienen la posibilidad de decir lo que hace él y atienden rápidamente. Pero yo no coincido para nada de lo que hizo Davio, de decir que se atienda primero la otra gente. Pero no hay. El gran problema es lo que está pasando en el hospital hoy, que no tenemos internación psiquiatría ni en Baradero. El único lugar que dice Di Pascua que no está habilitado, me parece que la Iglesia de Impacto de Fe debería habilitar y debería trabajar en conjunto y hacer un convenio con el mismo municipio, con los mismos médicos, hacer un convenio para brindarle eso a la comunidad. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal. Si tiene la palabra Elmer y Olivieri. Primero Olivieri, entonces tiene razón. Lo que le voy a pedir es que vayamos cerrando el tema y volvamos al tema. Breve. En principio, digo, para ratificar el pedido que hizo Bruno Di Pascua, pero además, digo, me parece demasiado pueril, digamos, una respuesta de que los médicos se pasan por NOC. Ahí está la firma del director. Entonces, ¿para qué está el director médico del hospital? No, y bueno, menos, mucho más todavía. No dialoguen. Lo concreto es que, digo, me parece medio simplista, infantil, digamos, que se resuelva de esa manera. Lo segundo, y me parece mucho más grave, es que hay que investigar efectivamente, o lo que hizo el concejal Di Pascua, efectivamente, si hay una habilitación formal de la institución, que nadie está a priori diciendo que está mal hecho. Pero me parece que es necesario, primero, porque son instituciones eso, privadas y pagas. Entendamos que no le corresponde al director del hospital, eso tendrá que haber una denuncia por otro lado. Pero simplemente para ratificar eso, y lo que añade Di Pascua es grave también, y me parece que el Consejo tiene que tomar cartas en el asunto, nada más que eso. Gracias. Es otro el camino que hay que seguir en ese sentido. Perdón, viene Elmer y luego Sanso. Que no estamos haciendo una defensa, yo no estoy defendiendo la actitud, me parece que el memo es terrible. O sea, uno está dando una orden como director de una institución y si está mal redactado, la culpa es el que lo redacta. O sea, evidentemente me parece que subestimar a los médicos diciéndole quién hay que atender primero y quién no hay que atender primero. Solamente dejé planteado en la exposición la realidad actual que se vive en la guardia. Me parece que está cambiando la situación y que por eso se le da prioridad. Respecto a lo que me dice Bruno, que me parece perfecto y no critico lo que él haya hecho porque creo que tiene que investigar, las habilitaciones de los psiquiátricos dependen como toda institución de salud de la provincia. El gran problema que tenemos es que nosotros no tenemos ninguna, o sea, la única habilitación que hace el municipio es a través del edificio,
las condiciones sanitarias nada más, que tampoco la tiene, porque no tiene ni siquiera el inicio de trámite a nivel provincial, porque hoy la provincia de Buenos Aires no cuenta con una reglamentación de la ley de salud mental. Es solamente para aclarar eso, esto no tiene nada que ver con el hecho que me parece también grave, por eso se lo está citando al director del hospital, que creo que es un memo. No es una cosa menor porque es una orden de la cabeza de una institución hacia abajo, así como los médicos entienden cuáles son las prioridades, puede haber alguien que no lo entienda, alguien nuevo, y priorizar otras cosas. Se puso la palabra iglesia, el pacto de fe, y no se puso centro de atención, digamos, independientemente de quién lo haga, es una tarea para nuestra comunidad, que solamente el que ha tenido un familiar o una persona con ese tipo de problemas, hoy es un alivio contar con una institución que lo esté iniciando, haciendo un verdadero. Nosotros desde el Consejo lo que tenemos que hacer es reglamentar y evitar que pasen estas cosas, nada más. Gracias. Breve, Sancio. Breve, presidente. No entiendo cuál es la posición del concejal Olmo, porque en ningún momento el proyecto que lleva adelante el concejal Di Pascua habla sobre si está bien, es buena o es mala la atención del personal que lleva adelante las distintas funciones en el hospital. En ningún momento se puso en cuestionamiento en este debate. Ahora, en el caso de que lo traiga a la mesa, con esa afirmación que un concejal hace, ¿qué quiere decir? Que si la atención del personal es buena, la actitud que llevó adelante el director del hospital está aceptada o no. Acá lo que estamos cuestionando es si el método en el que llevó el funcionario en cuestión llevó adelante una notificación o una comunicación interna, desde nuestro punto de vista, está mal. Es algo que no corresponde y que depende de la mirada que tenga cada uno, sectoriza o divide socialmente, o en este caso, puntualmente, en base a la religión que cada uno abrace. En ningún momento se habló de si el personal es bueno o es malo, si es eficaz o no es eficaz. Ahora sí me gustaría saber si el personal es eficaz, con eso justificamos la mala actitud de un funcionario. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Olmos. Simplemente para contestar, señor presidente, es el concejal Di Pascua dijo: yo me pregunto si viene alguien de la iglesia, ¿lo atienden primero o...? Bueno, entonces a eso yo les digo que, más allá del memo, el funcionario tendrá que dar las explicaciones que tenga que dar y por qué lo hizo. Pero más allá de eso, el personal de nuestro hospital sabe perfectamente qué urgencia atender ante un caso que se venga alguien de impacto de fe, o haya un accidente, o haya otra cosa. Esto es lo que yo le estoy diciendo. Nada más, porque el concejal Di Pascua dijo que yo me pregunto, ¿qué pasa si viene alguien de la iglesia contra un ciudadano normal que está ahí sentado? Nada más que eso, por eso lo aclaré. Gracias. Y sobre el memo, el director del hospital dará sus motivos si está bien o está mal. Gracias. Gracias, concejal Bar. Sí, voy a ser breve. Antes que nada, sí coincido en que las autoridades van a tener que dar cuenta del desafortunado error, creo que por ahí, del texto, que ellos sabrán explicar si la connotación es la interpretada o no. No obstante, y separando esto, voy a adherir a lo que decía el concejal Elmer, que no caigamos como casa de brujas sobre las instituciones intermedias que se ocupan de muchísimas de las problemáticas graves que tiene la comunidad en el día de hoy, como es la problemática de las adicciones, donde el Estado, por una cuestión de normativa, todavía no alcanza a llegar, y estas instituciones son las que cubren esas necesidades y sabemos que son muy necesarias. Por lo tanto, creo que desde este Consejo debemos brindar las herramientas necesarias para facilitar todo aquello que tenga que ver con habilitaciones y demás, pero ya digo, no hacer una cacería de brujas de un lugar que está dando respuesta a una problemática muy grave que tiene la sociedad. Nada más, presidente. Gracias. Entonces, aprobado el tratamiento sobre tablas. ¿Puedo decir algo, señor presidente? Nada más, porque la verdad, lo que ha sido desafortunado del memo es la firma del director del hospital, y es el responsable del área.
A ver, no podemos decir tan livianamente una instrucción de un director del hospital que los médicos van a hacer lo que quieren. Porque si los médicos hacen algo y hay un problema, el director del hospital seguramente que va a tomar cartas en el asunto y no se va a comer un garrón él por un error que cometa el médico, si él dio otra instrucción. Entonces, con la responsabilidad que le carga al director del hospital, el responsable que venga a explicar por qué escribió eso. Nada más. Está perfecto, está perfecto. Citación bueno. De labio. Bueno, a ver, vamos a ordenarnos después del debate que hemos dado. Aprobamos primero el tratamiento sobre estable y la aprobación del proyecto para que por un lado venga la contestación. Y yo le doy la libertad a la presidenta de la comisión para que... No, que se incluya el pedido del bloque nuestro, que se cita labio sobre si él lo plantea, si lo planteamos. No, la comisión. Que el proyecto que está, se le ponga un artículo más, si puede, si el concejal de Ipacua quiere, que sea citado el concejal el director Davio del hospital, no por la comisión. Después la comisión lo va a atender y seguramente lo va a hacer. ¿Usted está de acuerdo, Ipacua? No, eso no es para no, por eso que quiere que le incorpore. No, quiere incorporar el concejal Morales, solicita que se bien, estamos de acuerdo, todos estamos en la misma misión de que esto se aclare, así que bueno, creo que no habrá inconveniente, como ya ha concurrido, cosa que no sucedía antes, como ya ha concurrido con este funcionario, creo que va a volver a venir. ¿Eh? Plantea el concejal puntualmente, antes de aprobar el proyecto, plantea incorporar... por eso estoy diciendo que plantea incorporar, por eso... Votamos la incorporación del artículo. El artículo, sí, por la moción de Morales. ¿Estamos todos de acuerdo? Para que se agradezca. Está bien. Está aprobado. Bien, tenemos. Perdón, otra moción solicitada por el. ¿Ah, no? Ok. Desestimamos esa moción entonces, desestimamos la moción. Lo de la Malacrán, para la próxima. Presidente, no, me está hablando por el tema de la moción nuestra, la voy a dejar para la semana que viene, pero se llevaron 300 alacranes y ya fue lo de bramatología y higiene a fulmigar, así que bueno, por lo menos ya empezaron a trabajar, pero bueno. La idea era que ningún vecino sea picado y le están haciendo los análisis a los alacranes. Iba a traer alguno para ponerlos acá adelante, discúlpeme. Desestimamos esta moción entonces. Para darle continuidad a la sesión, vamos a dar el número en totalidad a los despachos, porque son todos unánimes, así que despachos girados a la comisión, no, perdón, expedientes girados a la comisión de legislación. Hay 4 expedientes girados a la comisión de legislación, interpretación y acuerdo. ¿Aprobado? Girados a la comisión de Hacienda. 9, incluida la rendición de cuentas del ejercicio 2016. ¿Aprobado? 3 girados a la Comisión de Obras Públicas y Seguridad. ¿Aprobado? Continuamos con los despachos de cada una de las comisiones. Despacho de la Comisión de Hacienda. 8 despachos unánimes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. ¿Aprobado? Despacho de la Comisión de Legislación. 2 despachos unánimes de la Comisión de Legislación. ¿Aprobado? Y por último, despacho de la Comisión de Obras. 5 despachos unánimes de la Comisión de Obras Públicas y Seguridad. Aprobado. No habiendo más temas que tratar, invitamos a la concejal Martínez a arriar el pabellón nacional.